¡Ey! Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos. Bienvenidos una vez más a Magiblock TK. No sé qué ha pasado, pero no se ve bien. No se ve la webcam. A ver si ahora lo arreglo. ¡Ey! Ahí estoy, soy enorme, ¿eh? ¡Ey! Perdón, no sé qué ha pasado, pero la webcam se ha quedado como pillada, como congelada. ¿Sabéis lo que pasa? Que la webcam que vimos en el directo de ayer con Paco era la mía. Y entonces al conectarla y desconectarla, pues ha hecho un poco lo que le da la gana. Esa es la cruda realidad. Ya estoy, ahí estoy. ¿Qué tal todos? Bueno, buenas noches a todos. ¿Qué tal, Neo? Estás por aquí, ¿eh? Ya he visto que estás ahí haciéndome buena publicidad en el Discord. Muchas gracias. Y mucha gente ya por aquí. Later, buenas noches. Victorino, Ian DLR, joder. El sucio spam, me gusta ese nombre. Moisés, buenas noches. Hoy es estándar, sí, voy a jugar estándar. De momento, Historic. ¿Sabes lo que pasa con Historic? Historic no ha cuajado. Esa es la cruda realidad de Historic. Historic es un formato que no ha cuajado mucho entre la gente y yo lo he intentado que os guste, pero parece ser que no, o sea, no puedo liar. Hey, buenas noches, Nox Game y Repenta también por aquí. Yander Baudini, buenas noches. Chardillaume también, buenas noches. Ever, ¿qué tal? Hey, Leandro Lim, buenas noches. Sí, no, hoy Historic no. Ya digo que hoy vamos a jugar estándar, vamos a rankear un poquito, vamos a jugar estándar. Y tengo tres mazos a los cuales les he echado el ojo. El primero que me llama la atención es esta Mardu Sacrifice, que creo que hizo. Puede ser en el Mythic Championship Qualifier Weekend del fin de semana que hubo de Magic Arena. Creo que hizo 10-0 este mazo en particular. No sé si hizo 10-0, 8-2, 9-1, pero vamos, del orden de muchas victorias, ¿vale? Creo que hizo el 10-0, ¿vale? Y bueno, es un mazo de sacrificar. Sí, lleva el gato y lleva el horno. Yo no soy muy de jugar gato y horno, la verdad, casi nunca los juego. Pero lo que me gusta no es el gato y el horno, sino que lo que me gusta es el splash a blanco para llevar Sorin y para llevar recador de diezmos. Y también un poquito el tema de banquillo, decreto de devoción de banquillo, extraer la chispa de banquillo. No sé, una baraja que, bueno, es prácticamente una Rakdos de sacrificar, pero con un pequeño splash a blanco. Ah, por cierto, no lo he dicho, los celebrantes curales también, claro. No puedo decir, no puedo decir de lo de los mazos de los suscriptores porque. ¡Ey! Faster, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. No puedo deciros nada de los mazos del suscriptor. Primero, porque es sorpresa, claro, si ya os he dicho que he grabado vídeo, no he grabado vídeo de vuestro mazo. Y lo segundo, porque estoy recibiendo tantos que no estoy ni seguro. No recuerdo si tu Gruul de Fuegos de la Invención pasó el corte o no lo pasó, no me acuerdo. Es que de momento lo que voy haciendo es voy leyendo todos los mazos, voy descartando los que no pasan el corte, eligiendo los que sí pasan el corte y luego, bueno, grabándolos un poco sobre la marcha, ¿no? Voy viéndolos, ¿no? Ah, vale, el sucio spam es Adalberto Beltrán en YouTube. Vale, gracias por decírmelo. Luego se me va a olvidar porque, imaginad, sois tantísimos que, claro, ya no controlo los nombres de todo el mundo, ¿no? Es bastante complicado. Así que vamos a empezar con este mazo Mardu Sacrifice esta noche, ¿vale? Por cierto, no lo he puesto en EtherHub, así que como siempre los pongo en EtherHub, los mazos que estoy jugando y que voy a jugar en el directo, lo vamos a pasar a EtherHub. Para ello lo voy a poner en inglés, un segundito. Me voy a mazos, elijo el mazo Mardu Sacrifice, lo exporto y en un minutito lo tenemos aquí en EtherHub para que lo podáis importar, ¿vale? Si queréis desde EtherHub. Venga, en un segundito. No me había acordado de este detalle. Es con el que vamos a comenzar. No es un mazo agro, yo creo que es un mazo midrange. O sea, es decir, es el tag que le voy a poner de estándar. Vale, listo, pues ya está. Ya estaría, ya está en EtherHub el mazo. Perfecto, es con el que voy a comenzar. No lo he jugado nunca, pero vamos, tampoco en particular. O sea, rojo-negro sí lo he jugado. Lo que no he jugado es con Splash a blanco. Pero vamos, tampoco será muy complicado, supongo. Vamos a probarlo. Tampoco me estoy jugando nada. Como estoy en Platino 4 casi con 0 puntos, no hay mucho problema, ¿no? Sí, a Magic Legends, cuando salga el juego el juego multijugador masivo este de Magic, cuando salga, sí que jugaré, claro que jugaré. Sí, claro que tiene multijugador. Es que es la gracia. Es un juego multijugador masivo. Es un tipo WoW, ¿no? O sea, es un juego de rol de estos masivos. Y sí, claro que lo voy a jugar y aquí lo veréis. Bueno, pues esta mano. Tiene buena pinta. Vamos a buscarnos maná blanco, yo creo, en el primer turno para poder jugar en el segundo turno Celebrante Cruel o la propia sacerdotisa en sí. Pero es una mano que nos podemos quedar, yo creo, ¿no? Hoy no tenemos a Paco, lo siento. Ah, Paco está por aquí, ¡ey! Paco, buenas noches, ¿qué tal? No te había leído. Acabo de empezar ahora mismo. ¡Ey, Demondor, nuevo seguidor! Muchísimas gracias, bienvenido.
Ya estás poniendo warning. Falta DJ Paco, sí. Paco, pínchate algo. Estábamos hablando de... del juego de... el Magic Legends. Magic Legends, el juego de rol masivo online este que van a sacar para Magic. Hey, buenas noches, Dan. ¿Qué tal? Bienvenido. No, el Diablo 4, al Diablo 4 le falta mucho para salir. Yo tenía la esperanza de que fuese a salir pronto, pero no va a ser. No va a ser el caso. Este ataque es buenísimo, ¿eh? Ah. Se lo voy a bloquear, que haga lo que quiera. Es que si no lo bloqueamos, nos va a ir de las manos ese bicho. Vamos a ver qué robamos a continuación. Una tierra, bastante bien, bastante bien. En cualquier caso, vamos a jugar el Celebrante Cruel este turno. Jugamos Tierra Girada. Es que no quería perder demasiadas vidas, pensad. A ver, bueno, el Celebrante Cruel está guay, vale. Pero tenemos 16 vidas. Si le dejamos hacer con el Carnicero de la Hora del Terror y crecer, bah, me lo he quitado en medio y ya está. Sí, al Diablo 4 cuando salga, a ese sí que vamos a jugar, en serio. Pues... yo creo que podemos hacer Segador de Medianoche. Pasamos el turno. Él se tiene que descartar de carta. Nosotros vamos a... yo creo que vamos a bloquear al Registrador Putrido con nuestro Segador de... bueno, vamos a dejarlo entrar por lo menos una vez. Una ayudiza ahora. Madre mía, el oponente ha salido a tope, ¿no? Madre mía, madre mía. Yo diría que no podemos hacer absolutamente nada ya contra esto. Podemos no bloquear, 8 y 3, 11, bajaríamos a 5. Nah, hay que bloquear aquí. Joder, no sé cómo hacerlo. Has hecho un bloquear ahí. Bueno, aunque la partida está perdida, ¿no? Ya esta partida se nos ha ido de las manos. Ey, no, ey, Iron Ball, nuevo seguidor, muchísimas gracias. Bienvenido. Bueno, ganamos una vidilla, perdemos una vida, robamos una carta. Vale, ese horno de la bruja nos va a venir bastante bien. No sé si nos va a dar tiempo. Ese es el problema. Vamos a jugar el familiar del caldero para poder hacer ahí un chumblock. Vale. Vamos a jugar... podríamos jugar incluso el recaudador de diezmos. Es un buen bloqueador. Voy a jugar el recaudador de diezmos porque son dos bloqueos. Y pasamos turno. Vale, se descarta la última carta de la mano, que era una montaña. Vale, ataca con todo. Bien, vamos a bloquear ahí que lo matamos. Vamos a bloquear ahí que lo matamos. Y si dejamos pasar... madre mía. Es que se nos ha ido totalmente de las manos esta partida. Vale, vamos a bloquear de esta manera. Y encima Satop de Kio del Filo Ascua. Madre mía. Pues nada. No sé, una auténtica apisonadora, ¿eh? Lo que nos ha hecho el oponente. No, no hemos podido hacer absolutamente nada, ¿eh? Una paliza tremenda. Bueno, venga, va. Si se ha hecho 10-0 alguien con este mazo, tiene que ser bueno. Creo que la primera partida no va a ser significativa. No creo que vayamos a ir así de mal. Bueno, para empezar, para ir entrando en calor, no está mal. A ver, ¿qué dice Ever? Ah, bueno, es que la White Winnie, aunque la tengas incompleta, funciona súper bien. ¡Ey, buenas noches, Víctor! ¿Qué tal? Ah, vale, hablando de extensiones, voy a poner la extensión de Twitch para que las cartas se sobreimpresionen, ¿vale? Joder, la misma mano de antes, muy parecida. Es decir, con dos tierras que no nos permiten jugar bien todos los hechizos que tenemos. Me va a quedar igualmente, pero es otra mano un poco mala. No hemos tenido suerte con las dos manos iniciales. Exacto, hablando de extensiones. No sé quién está poniendo aquí. Extensiones que usan en los torneos. Oh, me gusta mucho el mazo azul negro de campaña de desinformación.
Pues es una White Winnie, ¿vale? Mono blanca, White Winnie seguro, la que, a la cual nos estamos enfrentando. Y con la mano que tenemos y la salida que está haciendo, mala cosa. Creo que esta partida ya está perdida nada más empezar. Sí, lo acabo de subir a Terhap, el mazo. Es una Mardu de sacrificar, con la que alguien se marcó. Voy a mirarlo, voy a confirmar si fue un 10-0 o no fue exactamente un 10-0. Voy a jugar Celebrante Cruel, porque puede bloquear al Mata Gigantes este turno. Y a ver si conseguimos hacer un poquito de drenar vida con él. A ver, lo que os decía. El listado que estamos jugando ahora, vale, pues no voy a poder bloquear. Es un mazo que hizo 10 victorias. Sí, hizo 10 victorias el mazo que estoy jugando. Confirmado. No sé por qué no ataca con el recador de diezmos. No sé si es que se ha equivocado. Obviamente es un bloqueo que nos podemos comer perfectamente. Si robamos un pantano, iba a decir, si robamos un pantano estaría muy bien, pero no hemos tenido esa suerte. No es muy buena la sacerdotisa ahora mismo. Bajo el recaudo de diezmos porque puede bloquear a sus criaturas. No atacamos. Y como deja un token volador 1-1, pues podremos bloquear al Pegasofiel. Pero vamos, en cuanto juegue algo bueno él, en plan formación inquebrantable, Loxodon venerado, estamos fuera. Hey, buenas noches, Mercurio, ¿qué tal? Bienvenido. Joder, madre mía, es que vaya dos partidas, llevamos dos partidas, las dos con problemas de tierras o problemas de algún tipo. Vamos a jugar en la sacerdotisa, a ver si aguantamos. Con que sobrevivamos un turno más, creo que le podemos dar un poquito la vuelta a esta partida. Hey, buenas noches, Samuelidas y Segismundo, ¿qué tal? También buenas noches. Sí, la Sultai Flash, la tengo pendiente. La Sultai Flash que me pasaste la tengo pendiente de jugar. Aún no he encontrado el momento, pero la tengo que jugar. No sé qué hacer. Bloqueemos así. Sí, bueno, no pasa nada. Se puede comenzar con un par de derrotas, que no es el fin del mundo. Si al oponente le ha salido absolutamente todo, pues hemos perdido y ya está. Y además que nos hemos quedado atascados de maná en las dos partidas, que tampoco es nada significativo. No sé si jugarlo incluso en Best of 3. Es que quizás, si lo probamos en Best of 3, vamos a jugarlo en Best of 3, venga va. Vamos a jugar al mejor de tres partidas. Cómo ha bajado el nivel de la música, respecto a ayer que teníamos DJ. Hoy música random. Pues la protección cuando subes de rango, si no has ganado ninguna partida, vale, una mano, quizás la mejor mano de las que hemos robado hasta ahora, y es bastante mala aún así, la protección funciona con que si subes de platino 4 a platino 3, por ejemplo, y pierdes hasta 3 partidas, creo que son 3 partidas, no te hacen bajar de nuevo a platino 4. Eso es lo que, cómo funciona la protección. Alex Caballa me pregunta que si tengo algún mazo pensado ya para la salida de Teros. Pues ninguno en particular, aunque bueno, White Winnie de ganar vidas, o bueno, las White Winnies que hay bastante, es que hay muchísimas opciones. Desde luego, todo lo que sea monocolor o con devoción parece bueno. Eso es lo que más me está llamando la atención. En esta partida lo que hemos robado es 5 tierras, así que si perdemos también pues va a ser un poco por eso. Tenemos un montón de generadores negros en mano, voy a coger la montaña. Un buen robo. Vamos a atacar. Posiblemente lo suyo sea una Jeskai, ¿eh? O sea, si ahora hace llanura, clarín ensordecedor, pues prácticamente habremos perdido. Sí, pero vamos, todavía no he tenido mucho tiempo. ¡Bah! Se aplacar, qué duro. No he tenido mucho tiempo tampoco de pensar mucho en Teros, porque estoy hasta arriba de jaleo con mil cosas. Como estamos en el mes de los exámenes de universidad y eso. Está claro que esta partida no se nos está dando muy bien. O sea, es decir, en el sentido de que es que hemos robado demasiadas tierras. Y ahora nos ha hecho la 13-14. Nos la han liado. Solo tenemos tierras.
Sí, la verdad es que he visto ya algunas opciones y muchas cosas que se te pasan por la cabeza de lo que vamos a poder hacer con Teros, pero vamos, parece infinito, ¿no? Así que bueno, aún no he pensado nada concreto. Tengo mañana, de hecho mañana tengo la mañana libre. Entonces mi plan para mañana por la mañana era estudiarme bien lo que me falta de la colección por estudiarme, los colores que me faltan, repasarme un poquito el set completo de Teros y por la tarde pues hacer el directo a partir de las 6 aquí en YouTube. Si lo vamos a la tierra, concedo, vale, no es una tierra, pero tampoco es que sea una carta muy útil, ¿no? Bueno, vamos a pasar un turno más, a ver si este reclamar el primogénito, reclamar al primogénito, a ver si lo pudiésemos usar para robarle uno de sus degolladores y luego hacérselo sacrificar el otro, ¿no? ¡Hey, buenas noches, Rapsolo! ¿Qué tal? Bienvenido. Me alegro de verte por aquí. Si tiene un counter para el reclamar al primogénito, pues no podemos hacer nada, claro. Vamos a ver si esto entra. Vale. Vamos a ver si esto entra. Si lo contrarresta, estamos mal. Negarlo, contrarrestó. Pega de 8. Pues no podemos hacer mucho. Bueno, podemos atacar y recuperar el culacahuesos. O no. 6 y 4, 10. Tendríamos que chumbloquear. Vale, vuelvo a jugar y pasamos turno. Hey, buenas noches, Loldilan, ¿qué tal? Vale, pega de 10. Tenemos que chumbloquear al menos a uno. Y no podemos hacer nada, creo. Otra tierra, no puede ser. Madre mía. Madre mía. Bueno, es la primera partida. Estamos jugando Best of 3, así que bueno, supongo que en algún momento empezaremos a tener algo de suerte, porque el comienzo que estamos teniendo, de verdad que no me lo estoy empezando ya a creer demasiado, ¿no? ¡Ey! Unos cheers aquí. Muchísimas gracias, Landrolin. Muchísimas gracias por los bits. Eso. 100 bits. Muchísimas gracias por el apoyo y por el ánimo. Vale, vamos a ver. Está claro que unas coacciones contra counter siempre van bien. Va a meter las coacciones, las cuatro coacciones, de hecho. Y parecía que era una Izzet Flash, ¿no? Entonces, contra Izzet Flash, las coacciones nos van a ir súper bien. ¡Ey! Drasahin, nuevo suscriptor del canal. Muchísimas gracias. Suscrito a través de Twitch Prime. Genial. Muchísimas gracias. Vale, entonces, como decía eso, y fin de la legión yo creo que no es necesario contra él. Tenemos que hacer hueco a estas cuatro coacciones. Los recaudadores de Edmo son buenos contra él, no me los puedo quedar, no me los puedo quitar, perdón. La verdad es que todas las cartas del mazo me gustan contra él. Quizás los cloacahuesos sean de lo más flojo, pero es que no me los quiero quitar, ni los familiares del caldero. Porque combina bien con la sacerdotisa. Celorante cruel contra él quizás no sea demasiado importante. Los jinetes homicidas. No creo que lleve Planeswalkers. Me voy a quitar un segador de medianoche. O dos segadores de medianoche. Me voy a quitar. No, el reclamar primogénito es bueno, yo creo. Me voy a quitar un par de celebrante cruel. Venga, va. Lo dejamos así, dos segadores y dos celebrantes crueles. Vamos a probar de esta manera, a ver. Sí, claro, sí, el mazo conocido es el mazo Rakdos, rojo-negro, ¿vale? Pero esta versión me ha llamado la atención, me ha gustado porque lleva blanco y digo, mira, pues es distinto a los demás. Y joder, es que todas las manos son iguales, ¿eh? O sea, 10-0 se hizo este el fin de semana. No sé cómo. Si no, es que no podemos jugar ni una partida normal. Me la voy a quedar. Vamos a buscar una llanura de aquí, yo creo. Y no podremos jugar nada ni en el primero ni en el segundo turno. No sé. Pero vaya tela. Sí, hoy estamos con rankings, con rankeds, ¿qué tal, Ferranqui? Estoy por coger un pantano. Nada, pero es que no tendría sentido. Voy a pillar la llanura de momento, que podemos jugar dos de las tres cartas que tenemos. Mala suerte. Pues nada, siguiente turno. Sí, vamos camino del 0-10, pero estoy acostumbrado de repente, no te preocupes. Vale, ahora viene la tierra enderezada que habría estado bien robarle el primer turno, pero no ha habido esa suerte. Se supone que juguemos lo que juguemos, se va a comer un counter. Jugamos el cloacahuesos. Vale. Y voy a pagar dos vidas para jugar el celebrante cruel.
Y el siguiente turno intentaremos meter recador de diezmos en mesa o diablo del caos. Nos hemos dejado dos segadores de medianoche y nos hemos robado los dos. Vale, un octar. Si el cloaca lo he lanzado primero como cebo, a ver si lo contrarrestaba, y luego el celebrante cruel, que es mejor. No he querido jugar el recador porque si hubiese tenido control lo habría contrarrestado seguro. Vale, bien, bueno, vale, vale. Vamos a ver si se gira. Nah, no se gira. Pues ya digo, yo creo que tiene counter. Voy a jugar un segador de medianoche como cebo, a ver si lo contrarresta. Luego tenemos otro el siguiente turno. Ahí nos hemos comido el ionizar. Sabía que el counter lo iba a tener. Creo que la más importante de estas cartas es el diablo del caos en este mazo. Ahora lo veremos. ¡Hey! Buenas, Soul of Rakdos. Soul of Rakdos. Buenas noches, ¿qué tal? Estamos jugando una Rakdos con Splash a blanco, por cierto. Voy a jugar esto antes de atacar. Lo he jugado dejándome dos enderezados, por si tiene un aplacar, pues por lo menos para poder evitarlo. Vale, eso son buenas noticias. Ahora ya creo que ya sí podemos atacar. Si juega un bicho, no juega bicho. Vale, pues tendrá algo. Vamos a con el recaudador de diezmos. También entró. Vale, esta partida es muy rara porque el oponente no está haciendo nada. Claro, una Rakdos con blanco, una Mardu, vamos, se llama así, ¿no? Hey, buenas noches, Chifox, ¿qué tal? Buenas noches. Oh, qué feo. Chungboy, buenas noches, ¿qué tal? Nos hemos robado demasiadas tierras. Vamos a atacar otra vez. Tiene un contador en esta tierra, lo va a subir a 2. Vamos a ver si no contrarresta esto. Hey, buenas noches, Byron Bell o Byron Bell. Ráfaga de éter. Venga, va, vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo en el top. Jugamos tierra. Voy a jugarla. Aunque no es necesario. Sí, vamos a jugar la girada. Para no tener cartas en mano y poder robar con el castillo de Nimbo Oscuro. Más adelante. A ver, le hemos bajado a 9. No sé si va a ser suficiente. Bueno, de momento sigue sin jugar nada. A ver. Algo tiene que tener en algún momento. Vale, peta de 1. ¿En serio? Solo nos mata el cloacahuesos. No sé qué ha hecho nuestro oponente, pero no ha hecho nada, básicamente. Hey, buenas noches, gordo 85. Es que no me quiero quitar Rankle ni Sorin, son demasiado buenas, ¿no? Quizás los jinetes homicidas son demasiado, podríamos devolver un par de celebrantes crueles. No sé, vamos a jugar otra vez igual. Hey, buenas noches, Cárcel Mago. Hombre, Starwitch rica, ¿qué tal? Uf, pues la tienda de Generación X de Coslada. Juegos para niños. Para niños no, pero sí que tienen juegos de mesa para jugar. Como entretenimiento, para que cualquiera los pueda coger y jugar. Entonces, juegos para niños, yo diría que no, específicos. Hey, buenas noches. Madre mía, Dimlit Joker. O como se diga. No me lo pongáis tan complicado, por favor. Estoy aquí preguntándome cómo jugar esto. Y creo que voy a jugar de pantano de primer turno. Vamos a hacerlo de esta manera. Hey, Darkelstad, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Me voy a buscar el pantano, como decía. Vale, entonces ahora podemos pagar 2 vidas e intentar jugar el recaudador de diezmos. Se va a comer un counter casi seguro. Pero vamos a probar, vamos a ver si tiene el counter. No, no lo tiene. No, hoy es Drugos. Hoy es Best of 3. Sí, vamos a jugar un poquito al mejor de 3. Es que hemos empezado con el mazo Best of 1. Nos han dado muy malas manos y hemos perdido 2 partidas nada más empezar y ya me he rayado. Sí, Segismundo, más o menos. Doy clases a universitarios.
digamos, para entendernos. Vale, pantano. Me gusta mucho la opción del segador de medianoche o incluso el diablo del caos. Es un buen momento para meter el diablo del caos en mesa. Es un 3-3 y ya podemos empezar a sacrificar cosas el siguiente turno con el horno de la bruja. A ver, le quedan 4 cartas en mano. ¡Wow! No me lo esperaba esta carta, la verdad. Y además exilia. Bueno, pues qué pena. Podría haber jugado el segador de medianoche. Vale, otro que entra. En este caso, si nos lo mata, al menos robamos una cartita. El acceso anticipado es mañana a partir de las 6 de la tarde, hora de España. O sea, a partir de las 6 de la tarde, UTC más 1 sería. Hey, buenas noches, Yuzan Jin, ¿qué tal? Nos hemos quedado un pelín atascados de tierras. Vamos a ver si contrarrestase esto. Es un cebo, vale. Lo que quiero que entre es la sacerdotisa, realmente. A ver si no tiene counter. Vale, de momento, esto está en juego. Y si no, luego tenemos el Sorin también. Vale, tiene el ladronzuelo en juego. El Sorin está siempre amenazado por un 3-1 vuela, lógicamente. Se lo podemos quitar con el reclamar al primogénito. Hoy si robamos una tierra. Necesitamos una tierra para poder empezar a jugar 2 hechizos por turno. O al menos poder jugar segador más, ya me entendéis, más reclamar al primogénito. No sé cuántas tierras lleva el mazo, pero estamos robando todo el rato súper mal las tierras. Todo el rato estamos igual. Le quedan 2 cartas en mano. Voy a atacar. Y si juega un bloqueador y me lo mata, pues me da igual. Ey, Neo de Fele, muchísimas gracias por los bits. Por esos 102 bits. Vamos a ver si esto entra. Juego el Diablo del Caos porque si entra no nos lo mata y en cuanto empecemos a sacrificar cosas podremos pegar un tirito a este bicho de aquí. Ya podemos de hecho pegar un tiro si queremos y matarle el ladronzuelo. Un devorasueños. Bueno. Uf, ya digo, no es el fin del mundo. Parece que no tiene counters en mano. Entonces, joder, lo malo es... Madre mía. He ido por el segador básicamente, o sea, no he jugado el segador de medianoche para poder jugar Diablo del Caos. Estoy por sacrificarlo, ¿eh? Al menos matamos el ladronzuelo atrevido. Es que nos pega de 7 y nos baja mucho las vidas. Lo voy a sacrificar. Al menos matamos eso y nos protegemos un poquitito. Siguiente turno, yo qué sé, a ver si robamos algo. No podía dejarle esto vivo, ya veis. Me habría matado si no lo mato yo. No, bueno, me habría dejado a 2. Es que nos hemos quedado atascados de tierras. Qué triste, qué partida más triste. Con un mana más, podríamos jugar esto, bicho y bicho, pero es que nos hemos quedado atascados en 3 tierras. Vamos a conceder con 6 cartas en mano. No, hoy no es jugando con drugos, hoy estamos intentando rankear un poquitito. Ey, buenas, J. Trujillo. Buenas noches, ¿qué tal? Nada, no te has perdido nada, de momento estamos calentando. Estamos entrando en materia. Digo yo que en algún momento empezaremos a ganar alguna partida. Hoy no estoy jugando con vosotros. Ey, Jugonex, buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por los ánimos, falta me hacen, porque vaya comienzo, ¿eh? ¿Cómo que era una ranked? No estoy jugando ranked. A ver... Juego estándar tradicional. Ah, estándar tradicional clasificatorio. Madre mía. Es que está tan mal hecho. Por cierto, han dicho, está tan mal hecho la hoja que ni te enteras. La hoja que se despliega cuando la vas a jugar, han dicho que la van a cambiar, que está muy mal, que no se entiende nada. Totalmente cierto. Ey, bueno, 250, 12, 197 nuevos seguidores. Muchísimas gracias, bienvenido. Vale, pues entonces volvemos a la ranked. Si le he dado mal, entonces. Venga, va. Creo que es la mejor mano, con diferencia de todas las que hemos robado. La mejor, pero con diferencia. O sea, que tienes 3 tierras y luego hechizos con un poco de curva, ¿no? He perdido sin estar rankeando algo, es algo, sí. ¿Por qué no ataca? Pero es que no tiene sentido que no ataque.
Vamos a pagar otras dos vidillas, pasamos el turno, que esto tiene que dañar primero. Sí, me parece a mí que voy a jugar el acceso anticipado antes de terminar el review completo de la colección, efectivamente. No me ha dado tiempo a terminarlo, es que es imposible. Es imposible porque son uno por día y la colección se terminó de conocer hace muy poquito. No he tenido tiempo. Bueno, yo voy a atacar. Siguiente turno con el horno de la bruja. En cuanto sacrifiquemos algo, con el diablo del caos podemos matar a algún campeón ferviente. Vamos a ver si no nos mata el campeón ferviente. Ataca con todo. Con el cloacahuesos también. Voy a bloquear. Voy a bloquear. O sea, que haga lo que quiera. Si hace gigante aplasta huesos y me mata el diablo del caos, pues me lo mata. Ayer fue un directo de Paco Tilla. Muy bueno, sí. Vale, ves, hemos hecho bien el bloqueo. Hemos hecho lo correcto. Vale. Esto se nos pone un poquito más a nuestro favor. Voy a jugar tierra girada este turno. Horno de la bruja este turno. Y pasamos turno. Y aquí ya le podemos al menos bloquear al regisorio con el recaudador de diezmos. Sacrificarlo y hacerle un daño a un campeón ferviente. Vale. Vale, no está mal, no está mal. Algo podemos hacer ya. Hombre, si hace filo asco estamos fuera. Es lo de siempre, ¿vale? O sea, parece que tiene filo asco. Pues si tiene filo asco perdemos y ya está. La verdad es que a mí nunca me salen así las partidas. Yo no sé por qué a mis oponentes les sale siempre así. Tan bruto todo quiero decir. Vale, lanzar el ejemplar me da igual. Lo que me importa para un filo ascua. Vale, quiere decir que podemos salir adelante. Podría haber no bloqueado al campeón, pero bueno, ahí está, ya está hecho. Ah, este jinete homicida nos puede dar un poco la vida. Pasaremos el turno, le dejamos que se descarte la última carta de la mano, que era una tierra. Vale, la última... Vale, ha jugado tierra, pero una tierra buena porque puede robar cartas extra. Le dejamos atacar. No ataca con el 3-1, lo cual está bastante interesante. Aquí podemos hacer doble block. Solo perdemos una de las dos criaturas. Le matamos el regisaurio pútrido. Y ahí pasamos y le matamos el campeón ferviente. Vale, decide robar ahora en su fase principal. O sea, mejor dicho, durante la fase de ataque. Vale, y llegamos a nuestro turno. Podríamos incluso sacrificar este token de comida y ganar tres vidillas. Creo que no es tontería ganar las viditas ahora. Ahora que podemos, aprovechemos el maná. Tampoco le vamos a sacar ningún partido a ese token de comida. Venga, va. Entonces, vale, esto está un poquito mejor que antes. A ver, atacar él no creo que bloquee. Y jugamos jinete homicida de antes y pasamos el turno. Sí, tenía pinta de tener filo asco, ¿verdad? Pero al final no lo tenía, o sea que hemos tenido suerte. Aquí, claro, el ataque lo tiene en bandeja, vamos a ver qué hace. Filo asco, lo tiene ahora. Vale, la buena noticia es que tenemos Rankel y le vamos a hacer sacrificar su criatura. Nos baja a 4, no es el fin del mundo todavía, pero casi. Vamos, Rankel, vamos a atacar con todo.
Y vamos a hacer la de sacrificar criatura. Cada jugador sacrifica una criatura. Y descartar carta nos puede interesar, ¿eh? Le hacemos descartar la última carta que tiene en mano. Nos podemos descartar la otra Rankle que tenemos. Tenemos dos Rankles. Venga, va, me la juego. Voy a descartarme la Rankle que tenemos que nos sobra. Y él tenía otro cloacahuesos. Y sacrificamos el cloacahuesos. ¿Vale? Y finalizamos turno. Tiene que topdeckearse algo. Pero tenemos una anticriaturas en mano. Así que. Sí, incluso. Bueno, si juega, claro, si le sale algo con prisa. Vale, este robo ya nos da casi la victoria. Vale, este robo me deja mucho más tranquilo. No vamos a hacer nada, yo creo. No le voy a dar más a robar cartas. Familiar del caldero, tenemos al jinotemicida, podemos sacrificar el gato. Vale, pues perfecto. ¡Wow! Hemos ganado una partida. Una partida. ¿Cómo vamos? Vamos 1-0, ¿no? Hemos ganado la primera partida. Vamos a por la siguiente. Es una Rakdos agresiva. Creo que el primogénito es bastante bueno. Reclamar al primogénito. Vamos a meter una más. Y también es bueno esto de aquí. El decreto de devoción. Un par de copias. Vale, perfecto. Tres cartas que van para adentro. ¿Qué cartas no son muy buenas contra él? Los cuatro segadores de medianoche son demasiado. Dejarlo en dos. Los recaudadores diezmos no son muy buenos, pero tampoco son malos. Los cloacahuesos lo mismo. Los celebrantes crueles. Voy a quitar uno y lo dejamos en 60. Yo no sé lo que vamos a meter. Sí, el gato del triunfo, efectivamente, al final, a pesar del odio. Con el mazo Rakdos agresivo es muy fácil ganar partidas, es que es un mazo muy bueno, o sea, he ganado una partida. ¿Qué pensáis? ¿Que porque la haya ganado yo es malísimo? Ah, sí, va mal el cursor. No me había fijado. Gracias por avisar, le cambio la resolución. Esto es absurdo, ¿vale? Le cambio la resolución, vuelvo a la resolución y ahora ya va bien el cursor. Sí, ya va bien. Gracias, gracias quien lo ha puesto. Ah, vale, el coletilla lo estaba poniendo por aquí. Y Dan, muchas gracias a los dos por haber avisado. Y si es tan sencillo como eso. Ojo, no tenemos mana negro, ¿eh? Esta mano sin mana negro no hace nada. Venga, esta sí que nos la vamos a quedar. Tenemos demasiadas tierras, pero bueno, nos vamos a quitar una de ellas. Y nos vamos a quitar. Nos vamos a quitar. Pues quizás el mana blanco. Me quiero dejar el doble negro, aparte del castillo de Nimbo Oscuro, para poder activarlo y robar cartas. Venga, va. Vamos a hacerlo de esta manera. Vale, un gato. Caballero de la Legión de Ébano. Voy a pagar dos vidas ahora, ¿eh? Para tener ya el gato en mesa. Pagamos dos vidas, pero bueno, ganamos una. Es para tener el segundo turno, el decreto de devoción, por si hincha el caballero de la Legión de Ébano. Aunque ahora veremos, depende de lo que juegue ahora. Vale. Vamos a atacar primero. Vale, de acuerdo. Nah, voy a jugar tierra girada. He cambiado un poco de idea. No creo que vaya a hinchar el caballero de la Legión de Ébano en su tercer turno. Y si lo hace en el fondo, está perdiendo el turno entero y casi hasta ni me importa. Sí, shock girada. Pero ya digo que la decisión de dejar esto enderezado para el decreto de devoción, por si juega Regisaurio Pútrido, Engendro del Caos, ya sabéis, cosas de este estilo. Obviamente, esto no lo podemos dejar vivo mucho tiempo. Lo exiliamos ya. No, más tierras, gracias. Buenas noches. Vamos a aprovechar a jugar tierra girada ahora que podemos. Volvemos a atacar. Y bueno, ahora depende si decide hinchar esto o no. Pero tenemos que robarnos algo. Tenemos que robarnos un hornito, estaría guay o algo así. Uf, segundo caballero de la Legión de Ébano. Vale. Ah, no, más tierras, no, por favor. Ya estamos en un punto en el que no podemos bloquear al caballero de la Legión de Ébano.
Dale, voy a atacar. Si quiere bloquear, que bloquee. No creo que vaya a querer bloquear, la verdad. Venga, hay tierra girada. Sí, estamos robando un poquito mal, pero bueno, joder, así es la vida. El decreto de evocación es conjuro, vale, cierto, sí. Gracias por avisar porque es una cosa que es la típica que se olvida, sí. Que es el típico hechizo que esperas que sea instantáneo. De hecho hay otro igual que es instantáneo, si no recuerdo mal. Ese bloqueo me viene muy bien porque robamos una carta, le matamos uno de los bichos. ¿Ya tiene Filbosqua? No tiene dos rojos. Ah, qué feo está eso. Bueno, al menos una cartita que robamos, él pierde dos vidas. Nosotros solo perdemos una. Venga, va. Dame algo. Venga ya, no me lo puedo creer. Qué mal estamos robando, ¿no? No voy a activar Castillo de Nimbo Oscuro ahora para hacerme tres daños. O sea, no juego ningún Castillo de Nimbo Oscuro todavía para no hacerme... Es que ahora mismo activarlo sería hacerme tres daños. No me lo puedo permitir. Hey, buenas a Twiler, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Vale, juega como criatura el jinete homicida. Lo cual es bueno porque en el fondo pues no puede atacar, o sea, no puede hinchar los caballeros de la Legión de Ébano. Me da igual lo que busquemos en cuanto a tierras. Venga, un hornito y hacemos cosas. ¿En serio? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Otra tierra más? Así no podemos hacer nada. O sea, he pagado tres vidas para el castillo Nimbo Oscuro ahora, porque es que lo que no podemos hacer es robar más tierras todavía. O sea, tenía que robar algo consistente para al menos poder bloquear o hacer algo, ¿no? Hey, Máximo Key, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Vamos a hacer ahí el chumbluk, a ver si decide hinchar. Y aquí también. Vamos a hacer eso, a ver qué hace. A ver cuál de los dos hincha. Vale, hincha el del recaudador de diezmos. E intercambiamos los otros dos. Y nos entran solamente dos daños, o sea que ni siquiera crecen. Vale, bien, vale. Esto no está mal. Vale, nos quedan 7 vidas a el 10. A ver si le robamos este y lo hinchamos, ¿cuánto pegamos? 3 y 4, 7. Le podemos dar más 6. Ojo, casi le matamos, ¿eh? Robándoselo con el reclamar al primogénito. Pero casi no es matarle. Vamos a recuperar el cloacahuesos. Jugamos el cloacahuesos. Ah, y vamos a pasar el turno a ver qué es lo que hace él. Nada, hemos robado muchas tierras, demasiadas, demasiadísimas tierras. 8 tierras en total y pocos hechizos. A ver, aquí lo único es que él de momento este turno no nos mata. Mira que se ha quedado atascado a 3 tierras, ¿eh? ¡Ey! Solo ataca con él, que tiene vínculo vital. Vale, nos da aquí una posibilidad de ganar la partida, yo creo. Vale, recupera el cloacahueso si lo juega. Si robásemos un horno nos podría medio dar la partida. Ojo, pegamos 6 y 2, 8 y 2, 10. Pegamos 10, le matamos, ¿no? Creo que le matamos. Sí, teníamos letal. Incluso sin el horno y sin nada. Joder, qué buena jugada. Le hemos matado con su propio caballero de la Legión de Ébano. Sí, él también se ha quedado atascado de tierras. Todas las tierras que él no ha robado las hemos robado a nosotros. No me está gustando el mazo, ¿eh? Sinceramente, me está pareciendo un mazo muy normalucho. No le veo una calidad que digas, va, con esto llego a mítico fácilmente, ¿no? Es bastante duro esto para llegar a mítico. Ah, vale, gracias, Radol, no. Cierto, buen consejo, no estoy acostumbrado a jugar el mazo, pero es cierto, los pasajes de leyenda debería dejarlos sin sacrificar por si robo un diablo del caos y poder activar su habilidad, ¿verdad?
Así buena partida al final, menos mal, por fin la victoria. Ya nos hacía falta, ¿eh? Que menuda racha con la cola hemos comenzado. Salimos nosotros. La mano es buena, pero le faltan tierras. Pero bueno, nos la vamos a quedar igualmente. Vamos a buscar llanura, que es el color que nos falta. Bueno, en este caso sí lo voy a sacrificar el pasaje de leyenda, porque lo necesito. Tenemos que robar tierra, ¿eh? Como no robemos tierra, estamos en el pozo. Bueno, vale. Vamos a pagar dos vidillas. Voy a jugar sacerdotisa ahora, para que no tenga la opción de contrarrestarla. Ya me arrepiento, tenía que jugar el recaudo de diezmos, porque parece una Simic Flash o algo de counters. Y esto dificulta los counters. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver si robamos tierra. Si robamos tierra. Vamos a jugar el gato. A ver si se anima a contrarrestar el gato. ¿Sabéis que esta es la carta favorita de la historia de Paco? O sea, es su carta number one. Es con la que llega. Con la que gana todas las partidas en todos los mazos. Hace splash a rojo en todos los mazos. Una mono verde agresiva. Él mete a reclamar al primogénito. Es la mejor carta de la historia, ¿verdad, Paco? ¿Sigues por ahí o te has dormido ya? Que Paco se. Ah, no, Paco está diciendo que vaya caca de música, sí. Sigue estando ahí, sigue vivo. Venga, vamos a atacar. Tenemos el jinete homicida por si juega alguna criatura. No tiene doble azul, por cierto, para sabotaje siniestro y cosas de ese estilo. Vale, supongo que si juego esto lo va a contrarrestar, pero bueno, vamos a ver. Ah, mira, ya sí, sí que está Paco ahí, ¿no? Disputa mística. Tendríamos que haber hecho quizás de segundo turno. Ya os lo decía, de segundo turno este, me he equivocado, de segundo turno el recaudador de diezmos, para que le fuese más difícil jugar estos counters, ¿no? En lugar de haber hecho esto de segundo turno. ¿Creéis que tendrá otro counter? No tiene doble azul, no tiene doble azul, así que no puedo hacer mística crestada, me la voy a jugar. A ver si entra la Rankel. Vale, voy a atacar. Cabe la posibilidad de que tenga un bloqueador, pero me la juego. Vamos a ver. Madre mía. No sé por qué, pero en mi cabeza no estaba la posibilidad de que tuviese una emboscada de mana nocturna. Bueno, en cualquier caso, cada juego sacrifica una criatura. Cada jugador pierde una vida y roba una carta. Me vale. Sacrificamos el gatito. Él sacrifica el emboscador. En el fondo, el intercambio no es malo del todo, pero podría haber atacado únicamente con Rankel. El reclamar al primogénito con Rankel se lleva bien también. Voy a atacar y voy a darle a robar cartas. Lo bueno de su mazo es que las cartas extras no le vienen demasiado bien. Porque él siempre juega al final del turno, siempre juega cosas en respuesta, counters, etcétera, etcétera. Vamos a jugar un gatete, a ver si se anima a contrarrestarlo. Y luego tenemos el jinete homicida si juega algo bueno ahora. Vale, pasamos prioridad. A ver si juega otro emboscador. No, no hay un emboscador. Lo digo porque este jinete. Vale, guay. Ey, Cocas, no te enfades porque juego un mazo con gato. A veces hay que jugarlo. No es mi favorito, ¿eh? La verdad es que tampoco estoy disfrutándolo aquí enormemente porque. Y además no me está convenciendo, no me está gustando en demasía este mazo. Si ahora hace una Crasis gordísima, ¿sabéis que esto roba Crasis? Y que luego con Rankel la puedo sacrificar. Vale. Le podemos quitar la tierra con el reclamar al primogénito y luego hacérsela sacrificar. Esta partida creo que está ganada. Oh, tendría que haberle matado la Nissa antes de que enderezase la tierra. Me acabo de dar cuenta ahora, pero me he dado cuenta tarde. Me he dado cuenta tarde, pero bueno, si hacemos que se gire, también me vale. A ver si matamos a esa Nissa. Sí.
Sí, efectivamente. Qué mal, qué fallo. Tendría que haberle matado la Nisa en respuesta a que enderezaba la tierra. Le he regalado media partida, la verdad. La buena noticia es que podemos robarle la tierra y hacerla sacrificar después. O sea que en el fondo nos da igual. Atacamos con todo a él y le hacemos sacrificar la mística crestada. O no, si hace ese bloqueo no hace falta que le hagamos sacrificar la mística crestada. Vale, pues baja a 2 de vida. Vamos a robar carta. Le hacemos perder una vidilla más. Vale, buen robo. Va a agarrar yo aquí 2 vidillas. Jugamos esto. Jugamos esto. Y parece que la partida... Raro será que se nos escape, que le queda solamente una vida, ¿no? Lo tenía ganado antes y he perdido. O sea, es decir, no le he ganado en el turno en el que podía haberle ganado. No, la mística no la puedes robar. Esto solamente roba hechizos de coste 3 o menos, ¿vale? El reclamar al primogénito. Ha sacrificado él un pasaje de leyenda. No se ha dado cuenta. Ha sacrificado el pasaje de leyenda y el diablo del caos le hacía el daño que le faltaba para morir. Vale. Extraer la chispa está guay contra lobos y nisas y parece que lleva. La coacción también está bien contra counters. Vamos a meter un par de extraer la chispa por lo menos. Incluso tres, venga, va. Y tres coacciones o cuatro coacciones, yo creo que está bien, venga, va. Vamos a ver, ¿qué cosa no es demasiado útil contra él? Los Sorin, es que son muy caros, te los contrarresta como quiere. Voy a quitarme los dos Sorin. No me voy a quitar Rankle, me quitaré la Rankle, pero es que hemos ganado gracias a Rankle. Un par de segadores de medianoche. Un par de celebrantes crueles. Hey, Fercos, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Sí, pero vigiladme porque a veces a mí también se me puede pasar. Es coste 3 como máximo, sí, lo que quita eso. Y un cloacahuesos, que no... La verdad es que me podría quitar los dos cloacahuesos. Vamos a dejar uno. Vamos a dejarlo de esta manera, ¿vale? Vamos a ver si lo que hemos metido... Quizás 4 coacciones sean demasiadas. Bueno, vamos a verlo ahora. Bueno, vamos a ver qué tal se nos da esta partida. De momento hemos comenzado con victoria. Joder, qué rabia, ¿eh? Mana negro todo girado. Este mazo no me está gustando, no me está convenciendo, lo veo muy complicado. Como que no cuaja nunca. Vale, tierra enderezada, pero es una montaña. Ey, Cocas, ey, nuevo... O sea, no, Cocas, muchas gracias por los bits, 100 bits, muchísimas gracias. Estoy por buscarme un pantano con esto, ¿eh? Voy a buscar un pantano con esto. Sé que es útil con los Diablos del Caos, pero es que si no busco pantano con esto, no tengo mana negro tampoco en el segundo turno, porque esto entra girado si no tengo pantano. Además, nos va a contrarrestar todo lo que juguemos. ¿Sabéis qué? No me importa. ¿Me va a contrastar la sacerdotisa? Me vale. Ah, no, no tenía counter, qué raro. Ahora sí, esta sí que me la guardo. Voy a jugar tierra enderezada este turno. Por si ataco, él juega a criatura que pueda bloquearme, que lo dudo, y podemos hacer jinete homicida. Vale, este diablo del caos sí que lo va a contrarrestar casi seguro, ¿verdad? Pero bueno, tenemos dos, o sea, es que tiene counters, ¿sabes? O sea, es que no puedo decir, ah, es que me lo va a contrarrestar. Tiene counters, pues venga, me lo contrarresta y listo. No pasa nada. Hay vida después del counter. Tenemos otro diablo del caos. Ya veremos, este tiene que entrar, claro. Sí, las coacciones brillan por su ausencia. Metimos 4. Mira, aquí viene la primera. Esto es súper útil, ¿eh? Esto va a ser crucial en esta partida. Va a ser crucial porque va a cambiar todo, o sea, es decir, esta coacción ahora, le vemos la mano entera, le quitamos el posible counter que tenga y... Pues este counter no es muy bueno. Es el único counter que tenía, claro. Es el que le íbamos a quitar. Vale, perfecto, entonces. Ahora sí pago 2 vidas, jugamos el Diablo del Caos. Vale, a partir de aquí la cosa empieza a cobrar un poquito más de sentido.
Las donaciones de Streamlabs, sí, cierto, gracias. Tengo que comprobarlo porque no están saltando y deberían saltar. Gracias, Benzoan, por avisar, lo tengo pendiente. Joder, me he dado la vuelta y ya no se ha jugado todo esto. ¿Tendrá un counter? Vale, a ver si tiene el negar. Joder, tuvo el negar, sí. Sí que lo tuvo. Vale. Buscamos un pantano. Vamos a jugar el gato. Lo voy a activar, ¿eh? Sacrificamos estas dos. Sé que son súper importantes. Pero le matamos todo. Le matamos la Nisa. Y le matamos la criatura tierra que tiene. Sacamos dos mana negros. Robamos cartas. Le hacemos perder dos vidas. Y fijaos los dos mana negros lo útiles que han sido. Hemos tenido suerte también, es cierto. Y ya a partir del siguiente turno podemos empezar a sacrificar siempre. Y robar cartas extra con el castillo en un oscuro. No, el gato no podía jugarlo, tenía un único mana negro. He jugado un gato, el segundo gato... Bueno, sí, o sea, sí lo hemos hecho. Vale, ahora, podemos hacer Rankle. Seguramente se coma un counter, pero bueno, si no tiene el counter, esta Rankle nos va a venir. El mazo de los muros mola muchísimo. Oh, mística crestada, qué duro. Lo voy a activar igualmente. Lo voy a activar ahora. Sacrificamos estas dos. Le hacemos sacrificar la mística crestada. Nos da dos de manas negro. Dos manas negros, perdón. Robamos carta. Pierde dos vidas. Otra tierra. Pero con un mana negro podemos recuperar esto. O sea, con mana rojo. A ver, no me fío un pelo. No. ¿En serio? Me lo ha hecho. ¿Por qué he querido pagar? Bah, pues nada, ahí se queda. Hey, Lodilan, muchas gracias, nuevo suscriptor. A través de... No, sin Twitch Prime ni nada. Muchísimas gracias, Loldilan. Loldilan o Dol... Joder, qué difícil el nombre. Loldilan, muchísimas gracias por la suscripción en general, ¿vale? Al final he tenido que pagar dos vidas que no hacían falta pagar. Vale, bien. Voy a robar ahora. Pagamos dos vidillas, pero no importa las vidas que paguemos ahora mismo. Joder, otra tierra. Voy a intentar proteger un poco el cloacahuesos. O sea, voy a intentar proteger la sacerdotisa, por si hace precisamente eso, ya es mala suerte. Vamos a jugar tierra girada, pasamos turno. Y ahora sí que tenemos un pequeño problema. Joder, qué mal. ¡Ah! ¡Qué mal! Sí, no me ha dejado pagar el mana como yo quería pagarlo, realmente. De ninguna de las maneras. Vale, aquí tenemos mil opciones, realmente, ¿vale? Bueno, tampoco mil opciones, ¿no? Pero alguna opción tenemos. Tiene una carta en mano. ¿Tendrá un counter? Vale, vamos a recuperar, a robarle el 3-3. Atacamos. Vale, recuperamos nuestro cloacahuesos pagando 2. Jugamos el cloacahuesos pagando 1. Vale, sí nos ha dado. Sacrificamos a él. Vale, perfecto. Le hacemos sacrificar criatura. Sacrificando su token y nuestro cloacahuesos. Tenía el extra de la chispa, pero si él tenía un counter para este extra de la chispa, la había liado. Ya no podía hacer nada de lo que quería hacer, ¿no? Entonces con estos dos manas recupero el cloacahuesos y lo juego.
y con este maná el familiar que acabamos de robar. Partida ganada. La verdad es que, a ver, ojo, es que yo creo que contra la Simic Flash este mazo es muy bueno. Es que yo no veo que tenga ninguna posibilidad contra nosotros. Y mira que ha jugado, le ha salido todo, ¿eh? Le han salido dos sabotajes siniestros, un negar, la Nisa y la mística crestada. Es un poco todo lo que puede ser ese mazo y aún así... Sí, mañana el directazo de Teros. Tengo muchísimas ganas. Angelo Jin. De hecho, vamos a ver ya lo que tiene. Y además así pagamos menos vidas si robamos cartas con el castillo en el Emboscuro. Esta coacción está bien tirada. Ah, un ladronzuelo. Ah, sí, mejor. Si juega el ladronzuelo como criatura, se lo hacemos matar incluso. Vale, nos sube la sacerdotisa a la mano. Voy a robar en respuesta. Es que si no nos va a sobrar el mana este turno. Y listo. Le quedan 4 vidas. Raro será que nos pueda remontar esta partida. Imposible, vamos. Nisa, vale. No es el fin del mundo la Nisa. En respuesta... Bueno, en respuesta, la verdad es que da igual. La exiliamos la Nisa con el extra de la chispa. Ojo que nos pega de 3, nos quedan 8. Tampoco nos confiemos que tiene... Ah, no tiene el doble azul. Me acabo de fijar que no tiene el doble azul para jugar el ladronzuelo. Jugamos eso girado, jugamos bicho. Jugamos sacerdotisa. No atacamos porque no hace falta. Y game over. Vale, nos vamos a poner en la segunda ronda seguida ganada. Que ya se agradece. Nah, ni bloqueamos, nos baja 5. Esto no me gusta mucho. Me ha perdido, ¿no? Haga lo que haga, atacamos con todo. Que bloquee lo que quiera. Le pasan 3. Sacrificamos luego 2 criaturas y game over. Eso lo dejamos morir, da igual. Y pierde. Vale, vale, bien, bien, por fin, joder, un par de victorias seguidas, no está mal, no está mal. Aún así ya digo que el mazo tampoco me está enamorando, tampoco me está convenciendo demasiado. Aunque hayamos ganado 2 ronditas seguidas, no me está enamorando. Se rankea mejor en Best of 3, ¿vale? O sea, estadísticamente hablando, llegas a Mítico con menos partidas jugando Best of 3 que Best of 1. Se tarda menos, es más eficiente jugar Best of 3 al mejor 3 partidas. Pero es lo que pasa, como estoy diciendo ahí, Repenta o Yuuzhan Vong. Yo también prefiero jugar al mejor de uno, Best of One. Quizás por pereza, por comodidad, por... Llegaremos a Mítico algún día, supongo. Esta temporada sí que voy a llegar a Mítico. Tengo planeado llegar a Mítico. Y de hecho tengo un plan para la próxima temporada que lo estuve comentando. Y es una... Ya veremos, es un reto. Un reto especial para cuando comience la próxima temporada. Se me ha ocurrido un reto que puede ser la caña. Pero va a depender de lo que me mole la nueva colección. De lo que mole Teros. Creo que Teros va a molar muchísimo. Creo que va a ser una colección que va a cambiar completamente... No solamente estándar, sino Magic en general. No es muy buena la mano, pero nos la tenemos que quedar. Buenas noches, Tasmania, ¿qué tal? Bienvenido. Entonces, si Teros mola mucho, que creo que va a ocurrir que Teros va a molar mucho, tengo un reto pensado para la próxima temporada, para cuando comience la próxima temporada. Si encuentro un mazo de esos que me flipa, que me divierto, que me río, me lo paso bien, lo haré el reto. Así que hasta que no juegue Teros y vea qué mazos hay, hasta ese momento no decidiré qué es lo que hago. Sabéis que tiene dar la alarma él, ¿verdad? Me va a hacer un dar la alarma, pero bueno, no me importa perder el gato. O sí. No me importa que pierda un token de dar el arma, porque eso hace que sea más difícil jugar el Loxodon Venerado. Así que no me importa, hacemos un drenar vida de 1, algo es algo, y dejamos ya un bloqueador 1-2 aquí.
y es más difícil que juegue el Loxodon Venerado, o va a ser menos potente, o los. Las formaciones inquebrantables son menos buenas. Este bloqueo no es ninguna locura, ¿eh? Nos habrá hecho un 2 por 1 interesante, ahora que lo pienso. No es ninguna locura este bloqueo. Vamos a intentar apaciguar las cosas, vamos a intentar frenarle esta salida tan buena, tan agresiva que tiene. ¿Veis? Es que como dejes que entre el daño, al final lo vas a acabar pagando caro. Y aún así no lo tenemos nada fácil. Este Sorin puede ser clave en esta partida. No estoy seguro, pero podría serlo. Aquí hemos pagado 2 vidas, nos mete de 4. Es que la White Winnie es muy buena. Y la White Winnie va a ser mejor todavía con Teros. Con Teros va la White Winnie va a ser una locura. Sí, Tasmania. Los tiros van por ahí. Ese es mi plan. Mi plan puede que vaya por ahí. ¡Hala, venga ya! Voy a atacar igualmente, a ver qué es lo que decide hacer él. Ah, no bloquea. Bien. Pues le hacemos un daño, ganamos una vidita. Y bueno, atacará al Sorin, nos lo matará, pero bueno, estamos un poquito más igualados de vidas. Aún así, esto pinta fatal, ¿vale? O sea, tiene todavía 2 cartas en mano, un montonazo de criaturas, como haga un Loxodon o una formación inquebrantable, es lo que os decía, es que nos vamos al hoyo. ¿Cuánto pega? No nos mata, pero vamos, casi. Vale, nos mata el Sorin. El Sorin lo que nos ha dado es un turno de vida. Madre mía. No sé si tenemos alguna opción de ganar a una White Winnie. Es que ya veis, el mazo es muy bueno. Es que es muy bestia. Es un poco de broma. Nos quedan 9 vidas, de hecho estamos muertos, ¿no? 3 y 3, 6 y 4, 10, es que estamos muertos. A ver si no se da cuenta de que estamos muertos y no ataca con las voladoras. 3 y 3, 6 y 3, 9, es que justo 9. O sea, no, 10, 10, perdón, con los 4 esos. Si tenemos un choque, no, claro, a lo mejor por eso se echa para atrás. No debería, ¿eh? Es que no tiene que pensar, solo tiene que atacar con todo. Ha salido muy fuerte. Bueno, tenemos, al ser best of 3, al ser el mejor de 3 partidas, tenemos. ¡Ey, es diamante nuestro rival! ¿Por qué? ¿Por qué nuestro rival es diamante y nosotros no? ¡Qué injusto, ¿no? ¡Ey, buenas noches, Jack Teven! Y también Antonio Raso, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. No tenemos muy buena respuesta contra él. Nada, es que no tenemos nada, de hecho. Qué mala pinta tiene esto. Esto no es malo contra él. Me voy a meter el fin de la legión, que algo hace. Me voy a meter el rompeescudos, que rompe el artefacto ese. Y chumbloque a las criaturas pequeñas. Voy a meterle un par de ellos. Vamos a quitarnos. Rankle no es muy bueno porque tiene muchos tokens. Rankle no va a ser bueno, es muy lento también contra él. Y el Sorin me ha parecido muy lento. No es malo del todo. Pero me ha parecido muy lento. El recargo de diezmos no es muy importante. Jinete homicida es muy lento contra él también. Néctar un segador. Joder, al final los segadores de medianoche se caen siempre. Es que el reclamar primogénito. Hombre, si te. Si, a ver, la cuestión es la siguiente. O sea, si salgo lógicamente con sacerdotisa de dioses olvidados, el reclamar primogénito es la caña. Pero es que sin la sacerdotisa no es tan bueno. Ese es el problema. No es que no sea tan bueno, es que es malo.
Bueno, los cuatro hornos, venga, vamos a meter el cuarto reclamar al primogénito, venga, me habéis convencido. Cuarto reclamar al primogénito, voy a quitarme los segadores que son un poco lentos contra él y las vidas que nos hacen perder quizás no merecen la pena. Y así sí, ¿no? Claro, con el horno lo podemos sacrificar, cierto. Es que, a ver, ¿cuántas partidas hemos jugado ya? ¿Y cuántos hornos me han salido? Es que no salen muchos. Venga, a ver si, no, por eso ni me acordaba ya de los hornos, de que existían. Sí, el horno, es cierto. Es que, como no sale, no me acordaba ya de que lo teníamos. Al final dejé los Sorin. Mano jugable. Mano jugable. No es, es que el gato no es bueno contra él. No es bueno contra él porque él tiene muchas criaturas pequeñas y te lo chumbloquea o te lo bloquea y listo, ¿no? Vamos a pagar dos vidas y espero no arrepentirme de pagar dos vidas innecesariamente. Y ahí viene el halcón de sanador. Voy a buscar llanura con esto ahora este turno, me parece. Esto es un conjuro. Estaba mirando a ver si es conjuro instantáneo. Es conjuro por uno rojo. Vale. A ver, lo podríamos jugar como criatura. Y así aprovechamos más la curva de maná. Pero es que no tenemos tanta curva, a ver. No, no tenemos tanta curva. Prefiero hacer segar de medianoche en el tercer turno. Así que vamos a buscar llanura, que no la tenemos todavía maná blanco. Vale, testigo perseguido. Este ya sí que no nos merece la pena atacar con él en mesa. Vale, ya da matriarca como criatura, vale. Vamos a buscar una llanurita. Estaría guay robarnos un horno o algo para empezar a usarlo, reclamar el primogénito. Que están tímidos, ¿eh? Vale, pues no atacamos y si acaso, pues bueno, chumbloqueamos ahí al testigo perseguido, así que el testigo perseguido no va a atacar. Vale, de dos en dos no es el fin del mundo, podemos aguantar. Recaudador de diezmos, vale. Y mata gigantes. Y nosotros tierras, todas las que quieras. Voy a jugar el Sorin. No tenemos nada del cementerio todavía, ¿verdad? Y bueno, como estos dos pueden bloquear a los suyos más o menos. Bueno, con el mata gigantes no se puede girar el segador, pero bueno. Esto aguanta 6, le va a suponer un poquito de molestia, ¿no? A ver si nos robamos algo bueno, joder, un horno o una sacerdotisa, es lo que os digo, es que si no robas nada, si no robas hornos ni sacerdotisas, ¿de qué te sirven los reclamar al primogénito? O las cosas, ¿veis? Nos ha girado el bicho como pensaba que iba a hacer. Pero no nos mata el Sorin. Él ha gastado 2 de maná en esto y ha girado el mata gigantes. Bueno, no es el fin del mundo, como decía. Y aquí lo suyo, a ver cuánto pega. Pega 5 nada más. Si le bloqueo esto, le damos otro bicho volador, que es una molestia. Pero es lo más inteligente. Voy a bloquear al recordemos, aunque le demos otro volador. Venga, aunque le demos otro volador. Además, esto lo que pone tiene vínculo vital. Otra tierra. Bueno. Muchas tierras. Otro mata gigantes, bien. Ahí está el horno. Eso... Aquí ya la cosa empieza a pintar un poquito mejor, ¿vale? Podemos hacer... Lo suyo sería quitarle una de las voladoras, supongo, ¿verdad? Y sacrificarla después con el horno. Lo que no sé si atacar también con el segador de medianoche. Es que el segador nos lo va a girar siempre. Este Sorin tiene los días contados. Ese Sorin está muerto. Entonces, lo suyo sería... Hombre, si quitamos el testigo perseguido, atacamos con él. Dejamos un token 1-1 vínculo vital en nuestro lado de la mesa. Nos quedan 15 vidas. Aún así, le voy a quitar uno de los voladores.
Nada, venga, voy a dejar el bicho para bloquear, al menos que tenga que gastarse el mana y girar un mata gigantes para girarnos el segador de medianoche. Atacamos con el volador, no bloquea obviamente, ganamos una vidilla y lo sacrificamos para poner un token de comida. Robamos carta, por cierto, no había pensado en eso, pero obviamente la carta es una tierra. Voy a jugar tierra girada. Y podemos recuperar el gato cuando queramos. Así que pasamos turno. Vamos a ver qué es lo que hace. Este turno no nos mata el Sorin si no queremos, ¿vale? Me estoy guardando el rompe escudos en mano. Lo podríamos haber jugado antes. Sí, el testigo perseguido habría sido una buena opción. Pero es que las voladoras, la partida anterior nos ganó por las voladoras. Y no hay que desdeñar las voladoras, ¿vale? Luego a las voladoras les pone tokens, les pone contadores más uno con Loxodon Venerado o con formaciones inquebrantables y te matan con ellas. Y sí, sé que el testigo perseguido era una buena opción porque te quedas con un token 1-1 que luego también puedes sacrificar, que da vidas. Pero el segador en sí bloquea a su propio testigo. Se ve obligado a gastar 2 de mana y girar un mata gigantes en poder atacar con ello. Entonces, ese es un poco mi plan. Ese es mi plan. Vale, tiene que atacar con todo. Pero nosotros podemos jugar el gato, sacrificar el token de comida, y la pregunta es, lo voy a dejar morir, ¿vale? El gato. ¿Y le voy a bloquear el testigo perseguido? Sí, él va a tener un token, pero bueno, nosotros robamos una carta, el Sorin no muere. Joder, no me lo puedo creer, otra tierra. Madre mía. Madre mía, es que no me lo puedo creer. Le voy a quitar otra de las voladoras. Espero no acabar arrepintiéndome de ello. Voy a atacar con los dos, ganamos unas vidas. No creo que vaya a bloquear con el 1-1. No sé por qué concede, No ha perdido la partida, ni muchísimo menos. Sí, estoy contra las cuerdas, efectivamente, Neo. Y el oponente ha concedido, explicádmelo. ¿Por qué nos ha concedido el oponente si no lo tenía perdido? Pero vamos, ni muchísimo menos. Se ha rayado. Bueno, venga, va. Sí, los gatos agobian, pero... Bueno, la verdad es que teníamos gato, teníamos horno y teníamos robacartas con el segador de medianoche. Vale, esta mano es la mejor mano que hemos robado hasta ahora. La mejor, con diferencia. Bueno, no es la mejor. Es la mejor de las que hemos robado, ¿vale? Pero sería mejor con alguna criatura más. Vale, perfecto, como esa. Vale, la idea es hacer sacerdotisa. Tercer turno, Diablo del Caos. Lo que no sé es si sacrificar criaturas o no sacrificarlas. Bueno, ahora veremos. Es que al hacer sacerdotisa más Diablo del Caos le matamos todo. Tiene dar alarma, ¿vale? Me han saltado las alarmas cuando lo he visto. Venga, vamos con la sacerdotisa. Él hace dar la alarma, pero la sacerdotisa bloquea los tokens de dar la alarma. Y el siguiente turno... Podemos esperar, ¿vale? Tampoco tenemos tantísima prisa. Pero el combo de Diablo del Caos con sacerdotisa y sacrificar criaturas es que mola mucho. ¡Uah! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Aquí tenemos que bloquear, yo creo. ¿O no? Y le matamos todo también. Nah, no bloqueamos. Le vamos a matar todo con el Diablo del Caos y listo. Jugamos tierra. Jugamos Diablo del Caos. No tendría que haber atacado, o sea, no tendría que haber jugado antes de atacar, pero bueno, no creo que vaya a haber diferencia. Y le vamos a matar todo, es que le matamos todo. Le matamos todo, hay que hacerlo. Es que le matamos todo, y con el Sorin podemos recuperar el Diablo del Caos más adelante, ¿vale? No, el siguiente turno no está perdido. Si él ahora endereza y hace el Loxodon Venerado Formación Inquebrantable, te ha reventado la vida, ¿vale? O sea, no, una cosa muy importante, no podéis dejar vivos a estos mazos, ¿vale? No los podéis dejar vivos porque os dan la vuelta a la partida totalmente. Así que no os confíes nunca contra estos mazos, ¿vale? No podéis dejarle vivo tres bichos a una White Winnie de estas, que ya os digo, te hace el Loxodon Formación Inquebrantable y te has encontrado con cuatro criaturas 3-3 en mesa o 4-4 y no puedes hacer nada contra ellas. Mata todo lo que puedas cuando puedas y ya jugarás otra partida después.
Y ahora la cosa ya sí cambia totalmente. Efectivamente, como dice Ben Zwan, hay que matarle todo cada turno si puedes. No lo voy a... Y no voy a atacar. No voy a atacar porque si tiene dar la alarma, me mata el gato a lo tonto y no nos merece la pena. Y tampoco he querido recuperar el Diablo del Caos. ¿Veis el dar alarma como lo tenía? Que son tres unos. No he querido el Sorin, no he querido recuperar el Diablo del Caos porque se hacía dar alarma y tal, o cualquier cosa, yo qué sé. Podríamos haberlo recuperado ahora que lo pienso. Lo recuperaremos el siguiente turno. Vale, ahora sí que un bloqueito aquí va a estar bien. Sobrevive el Sorin, es que no tenemos más remedio que hacer este bloqueo. Madre mía. Pero estamos con lo de antes. Le va a matar todo y ya está. Bueno, todo entre comillas, ¿vale? Le vamos a matar esto. Le vamos a matar esto. Y ahora él tiene que sacrificar una criatura. Y ojo que creo que nos puede matar el Sorin perfectamente. Vale. Recuperamos el cloacahuesos, nos mata el Sorin, ¿vale? O sea, es que aún así, fijaos la que nos ha liado, ¿vale? O sea, en un turno que le hemos dejado vivo tres bichos. Como ahora haga Loxodon o formación inquebrantable, estamos fuera. Vale, nos mata el Sorin, pero seguimos en 14 vidas, al solamente le quedan 11. Y podemos jugar dos criaturas. Vale, esta es buena otra vez. Aquí estamos teniendo un poquito de suerte. Ahora sí que voy a aguantar un par de turnos, ¿eh? Bueno, tampoco podemos aguantar demasiado. Nada, voy a hacer la misma de antes. Es que le matamos todo otra vez, one more time. No creo que se pueda rehacer de esto. Nosotros robamos carta, él pierde dos vidas. Lo voy a hacer, le matamos todo. Le matamos los dos tokens voladores que nos matan. Y él tiene que sacrificar el mata gigantes. Vale, buen robo. Cloacahuesos y lo jugamos. Vale, ahí está. Jugamos tierra girada. A ver qué decís por ahí por el chat. Son todo problemas, pero mira, esta sí que es buena. Y en este turno vamos a atacar, que le quedan solamente 9 vidas. La partida ha sido bastante buena, ¿eh? Ha sido bastante buena partida. A ver, que puedo haber tomado un par de decisiones que hayan sido polémicas, ¿no? Yo lo habría hecho así, yo lo habría hecho así. Pero es que ninguna decisión de esta partida ha sido una decisión realmente fácil. Se lo voy a matar. ¿Por qué no? O sea, se lo matamos, que gana, es un 3-1 vínculo vital, nos quedan 11 vidas, a él le quedan 6. Vale, un hornito por aquí. Vamos a volver a atacar. Le dejamos a 3. Jugamos Jinete Homicida. Y ya está. La partida debería ser nuestra, ¿no? Buena partida, ¿no? Ojo, la White Winnie es muy buen mazo. Le hemos ganado, no sé cómo. Ha sido una auténtica locura de partida. La verdad es que ha sido un partidón. Y llevamos 3 ronditas seguidas y subimos a Platino 3. Ojo, Da gustito, cuando uno empieza a ganar partidas y se empieza a tranquilizar. Yo ya me lo puedo tomar con calma. ¿Qué hacemos? ¿Aprovechamos la protección de antiderrotas esta por haber subido de nivel? ¿Y vamos a cambiar de mazo? Venga, vamos a cambiar de mazo. Otro mazo que me ha gustado, de estos que han hecho 10-0, ojo, poca broma, 10-0, ¿eh? Oh, por cierto, os habéis reído de mí al principio del vídeo, porque con la Mardu Sacrifice esta, que la he puesto en Etherhub, por cierto, he empezado perdiendo las dos primeras partidas, que estábamos jugando Best of One, y al haber perdido esas dos primeras partidas, pues he perdido los dos puntillos que tenía en Platino 4, los he perdido, ¿no? Y luego,
hemos empezado a jugarla en Best of 3 y en Best of 3 hemos ganado las 3 rondas que hemos jugado, las hemos ganado en Best of 3, ¿vale? Y hemos ganado 6 puntos y hemos subido de tal. Me ha gustado más ahora. Aún así, no me acaba del todo de convencer. No sé cómo lo habéis visto vosotros, pero hemos ganado a varios mazos distintos. Una Simic Flash, una Rakdos Agro y una White Winnie. Tres mazos buenos, ¿eh? Ninguno de los tres se puede decir que sea malo. Vale, voy a poner ahora en EtherHub, ¿vale? El segundo mazo que voy a jugar, que es un Avant de Aventuras. Ay, no, la tengo que exportar en inglés. No me hagáis caso, lo pongo en inglés el juego un segundito para exportarlo a EtherHub. Y de momento echar un ojillo al mazo. Band Adventure. Vale, este es el mazo Band Aventuras, que también se marcó un 10-0 en el Mythic Championship Qualifier de este fin de semana, ¿no? Vale, ya la tenéis en EtherHub. Si vais a EtherHub, la vais a encontrar. Bandventures. Me gusta ese nombre, Benzuan. Bandventure. Le faltan gatos, dice Starwitch. Rica. ¿A este mazo le faltan gatos? Sí, habría que meterlos. Yo creo que habría que meter Splash a rojo para una carta muy importante que Paco juega en todos los mazos. ¿Cómo? ¿Por qué no sale? Ah, porque lo tengo puesto en inglés. ¿Dónde he pinchado? Por Dios. Lo tengo puesto en inglés y no me salía. Joder. Mira, Paco, vamos a jugar la banda aventuras, ¿vale? La banda aventuras, pero como sé que a ti te gusta esta carta, la vamos a meter, ¿vale? Esta. Cuatro copias, ¿vale? Hacemos un pequeño splash a rojo. Le metemos reclamar al primogénito y el mazo gana un montón de calidad. ¿Sigues por ahí, Paco? A ver. Que te estamos vacilando, Paco, responde, sobrevive. O sea, sobrevive, surge, resurge. No está mal, la verdad. No está mal el mazo Mardu agresivo que hemos visto antes, el Mardu Sacrifice. No está mal. No, que es verdad, ¿cómo voy a meter esto en el mazo? Estaba vacilando, me lo estabais tomando en serio. ¡Epa! No era en serio, no era en serio. Vale, es una band de aventuras. Ya sabéis que yo estuve jugando la temporada pasada mucho la Temur de aventuras, la roja, azul, verde. Esta, en lugar de rojo, lo que lleva es blanco, ¿vale? ¿Qué ganamos al quitar el rojo? Bueno, al quitar el rojo, para empezar, pierdes los cuatro gigantes aplastahuesos, que son muy buenos. Y pierdes de banquillo cartas como Chandra o Espiral de Lava. Pues hay Rude Sergión, buenas, ¿qué tal? Que no te he saludado, te acabo de leer. Hay algunas páginas web muy buenas para empezar, sin ir más lejos. Yo cuelgo en debajo del vídeo, tenéis un enlace a todos los vídeos de aquí del canal que están en EtherHub. En EtherHub vais a encontrar cientos, por no decir miles, de mazos de Historic y de cualquier formato que os pueden servir, ¿vale? O sea, para empezar, esa página. Y luego hay otra que estoy utilizando mucho últimamente, aunque hay muchas páginas buenas. Hay otra que se llama, a ver que os lo digo, lo confirmo, MTGA Zone. Os lo pongo en el chat, ¿vale? Pongo el enlace. Otra página que también está muy bien para mazos. ¿Sabéis qué página es increíblemente buena y no recomiendo para mazos en general? MTG Goldfish. Goldfish es una página muy completa, muy buena, muy entretenida, porque los hacen mazos, vídeos, noticias, los spoilers. Yo recomendaría MTG Zone como una muy buena fuente de mazos. Recomendaría también EtherHub, que es la que uso. De hecho, si os fijáis debajo del vídeo, pone Team EtherHub. Soy del equipo de EtherHub, que no significa nada, ¿vale? Simplemente formo parte de esa comunidad de creadores de contenido. Es una comunidad estadounidense, no pinto nada ahí, pero solicité, me aceptaron, yo creo que aceptan a todo el mundo, y ahí estoy. De hecho, soy uno de los creadores grandes de EtherHub, aunque sea en español, porque claro, como tampoco es una comunidad muy importante, pues enseguida eres un pez gordo ahí. Tapped Out no la uso nunca, no la uso nunca, entonces no sabría decir qué me parece Tapped Out. O sea, tendría que probarla. Es que sencillamente no la uso nunca. Me la voy a apuntar para echar un ojillo, ¿vale? Ya que estáis preguntando por Tapped Out. Uf, lo que estoy viendo de Tapped Out no me está gustando nada. Pero no he visto nada, ¿vale? O sea, es una primera impresión que no te puedes dejar llevar por las primeras impresiones, ¿de acuerdo? Y como decía antes, otra página muy buena es MTG Goldfish. La pongo en el chat. Estoy poniendo en el chat los enlaces a estas páginas. Yo la que uso es EtherHub, es donde están mis mazos. Pero vamos, en cada web tiene sus ventajas y sus desventajas. Eso es así, ¿vale? O sea, MTG Azon tiene sus ventajas, MTG Goldfish tiene las suyas, ¿no? Y hay muchas otras. Por ejemplo, hay una página española que acaba de surgir que se llama... Les voy a hacer un poquito de promoción. Si no la conocéis,
echadle un vistazo, pero está en fase beta, ¿vale? O sea, no está completa, que se llama mtgarenatop.com. La pongo en el chat también. Es de unos españoles, es en español la página, es la ventaja, ¿vale? Todas las que os he dicho, EtherHub, MTG Goldfish, MTG Azon, son todo páginas en inglés. En cambio, mtgarenatop.com, que os lo he puesto en el chat, es una página en español que está empezando y promete ser muy buena. Están en fase beta, ¿vale? Pero tiene muy buena pinta, o sea, es como las americanas, igual que las americanas, quiero decir, pero en español. Entonces dices, pues es la caña. No está completa, o sea, que ya digo, si entráis en la página, vais a ver que le faltan cosas, que están empezando, pero dadles apoyo y ya veréis cómo en breve tienen todo. Y me ha gustado mucho. No tiene nada que invitar a ninguna de las americanas. Sí, vamos con la Avant. Sí, efectivamente, esta versión de aventuras no lleva el trébol de la buena suerte, que a mí me gusta mucho, a mí me flipa el trébol de la buena suerte. Y tampoco lleva el gigante tallo de habichuelas, el que busca tierras, ¿no? Pero llevas. ¿Para qué llevas blanco? Vale, básicamente, ¿por qué llevas blanco? Llevas blanco por los Teferis, que son muy buenos. Llevas blanco por los matagigantes. Ojo, en este formato los matagigantes, lo buenos que son. Matan regisarios pútridos, matan bestias buscadas, matan bestias enamoradizas, sin ir más lejos, matan crasis gordas. El matagigantes es cremita. Posadero de extremo duro para robar cartas, druida del paraíso para acelerar maná. Llevo un par de copias random de Ráfaga de Éter. Esta carta a mí nunca... Yo nunca la jugaría de base, ¿vale? Pero no voy a cambiar el mazo ahora. Tres copias de Crasis, que es una buena... Es una buena elección porque acumulas mucho mana y sobre todo como llevas cuatro Nissas... Ojo los Planeswalkers. Cuatro Teferis, cuatro Nissas. Entonces, claro, las Crasis pueden ser mega monstruosas, ¿no? Y robar un montón de cartas con ellas. Los obligatorios ladronzuelos atrevidos, de los cuales solamente llevamos tres. Las bestias enamoradizas también son obligatorias. Y ya está, muy sencillo en el fondo. Ah, bueno, y tres copias de Pastor del Rebaño. Que bueno, es una carta versátil, ¿vale? Puedes usarla para salvar un bicho que te vayan a matar. O puedes usarla para rejugar un matagigantes. O rejugar una Crasis. O rejugar un ladronzuelo atrevido. O una bestia enamoradiza. Y por dos es un 3-1, es una criatura agresiva. Neo está empezando a descubrir el poder que tiene como administrador de... Bueno, perdón, como moderador del canal de Twitch. Sí, sí, puedes vetar, expulsar a gente... Sí, sí, o sea, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Tienes todo el poder, a mí no me puedes expulsar, pero al resto... No puedes porque no tienes esa capacidad, quiero decir. Vale, luego el banquillo... Vamos a jugar Best of 3, ¿vale? Ya sabéis que yo no soy muy de Best of 3, pero también hay que ser consciente de una cosa. La comunidad de jugadores de Twitch no es la misma que la comunidad de jugadores de YouTube. Y en Twitch, la verdad es que se lleva mucho más jugar Best of 3 y la gente lo ve mucho más. Vamos a ver la band... ¡Ey, Retruzumaki! Buenas noches, ¿qué tal? Hacía tiempo que no te leía. ¡Ey, Hazas y Hanzo! ¿Tampoco te saludé antes o sí te saludé? Sí, 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 llegamos a hablar. Cierto, cierto. Buenas noches a todos y muchas gracias a las 122 personas que estáis ahí en directo aquí apoyándome. Ya sé que hoy no está Paco, que fue ayer el gran día en el que tuvimos al mejor colaborador posible que uno pueda imaginar. Pero tenemos buena compañía con vuestra presencia, ¿no? También. Mañana, mi plan es a las 6 de la tarde empezar en YouTube, ¿vale? 6 de la tarde, UTC+1, horario de España. Para ser más exactos, horario de la península ibérica, ¿de acuerdo? Porque en España hay dos horarios distintos, hay dos franjas horarias. La de la península ibérica, que es UTC+1, y la de Canarias, las Islas Canarias. Uf. Que es UTC, es una hora menos. ¿Qué hacemos con esta mano? ¿Me voy a quitar el matagigantes o no? Me voy a quitar el matagigantes, que es la carta menos importante de las que tenemos ahí. Y no sé si salir de tierra girada o cómo hacerlo, vamos a ver. Mira, ¿ves? Retruzumaki es canario. Vale, entonces allí en Canarias ahora mismo son las 10 y 37, ¿no? Aquí en España son ahora mismo las 11 y 37. ¡Ey, Caballero del Relicario, nuevo seguidor! Muchísimas gracias. Y además un cartonazo con mayúsculas, el Caballero del Relicario. Me alegro mucho. Vale, lo que decía, en Twitch la gente es más de Best of 3, más... Y en YouTube es que son contenidos distintos. Sinceramente yo me siento más de YouTube. Yo creo que mi comunidad está en YouTube. Mi estilo es más de YouTube, me gusta crear contenido. Buah, esta partida está perdida ya. Es más estilo YouTube, yo creo mi contenido. No tenemos blanco, por cierto, voy a buscarlo ahora.
Vamos a pagar aquí dos vidillas y a ver qué hacemos el siguiente turno. La verdad es que las tierras nos han salido bastante mal. Esta partida está perdida. O sea, es que ha salido de doble pantano con cloacabueso y sacerdotisa. Ah, mira, a Twiler también es canario. Me gusta más, yo soy más de YouTube por el estilo. Por crear un contenido que sea para siempre, un contenido más estable para todo el mundo, que ayuda más a la comunidad en general. No sé si jugar la bestia enamoradiza ahora o hacer el posadero extremo duro ahora. No sé por qué he pagado las dos vidas por jugar la bestia. La voy a jugar. Lo de la ventaja de cartas, es que en esta partida la ventaja de cartas de robar una carta extra con el posadero, vais a ver que no va a ser tan importante. Va a ser más importante, no ha querido sacrificar criaturas, ¿vale? Con la sacerdotisa, a ver si pinta mal, ¿eh? Sí, Haza, sí, tienes razón. Esas dos Ethergast los podríamos haber... Venga, ya. Podríamos conceder ya. Nos va a matar los dos estos. Supongo que sacrificará el segador de medianoche y el cloacahueso sería lo suyo. Tasmania 7. En MTG Arena Top los porcentajes que salen creo que son de win rate de los mazos, creo, ¿eh? Vamos a mirarlo. Lo voy a comprobar ya que lo estás preguntando y no estoy 100% seguro porque MTG Arena Top... Es una página nueva, española, y yo creo que podemos conceder esta partida. Sí, yo creo que son win rates. Sí, deben de ser win rates. La cuestión es que... Sí, son win rates. La cuestión es que como están empezando, no sé exactamente... Oh, nos quedan 9 vidas. What? Nos ha quitado ya todas esas vidas. Sí, todos los tops tienen más de un 55% de win rate, que es bastante alto, sí. Es que me está dando pereza conceder, pero podríamos conceder y ya está. Nos quedan 9 vidas, nos hace perder con este ataque el turno siguiente las que nos quedan y listo. No sé ni por qué me quedo, no sé ni por qué no he concedido todavía. Joder, Brawl, es cierto, Jack Teven, lo digo mal siempre. Jack Teven, es cierto, me había olvidado completamente. Brawl mola. Es que Brawl es los miércoles. Esta semana no, porque es el acceso anticipado a la nueva colección. El miércoles de la semana que viene yo creo que podemos echar unos Brawl, ¿no? Que hace mucho tiempo que no jugamos Brawl aquí en el canal. A ver, nos estamos enfrentando a una Rakdos de sacrificar. Entonces, en particular, esto es muy bueno contra él. Vamos a meter los 4. Con esto va a cambiar la cosa, ¿eh? Con 4 decretos de devoción va a cambiar la cosa. Era mono negra. No, era con rojo porque lleva el diablo del caos. Ráfaga de éter no es malo, pero llevamos ya 2 de base. Y tampoco debe llevar tanto rojo, así que nada. Me gusta así, ya está. Vamos a meter los 4 decretos de devoción. Y nos vamos a quitar... Pues los pastores del rebaño, que no les veo demasiado sentido o necesidad real. Los matagigantes tampoco hacen nada contra él. Hay que traer matagigantes. Prefiero llevar... No... Voy a dejar 2 matagigantes y un pastor del rebaño, por si acaso. Uno de un pastor nada más y tal. ¿Dictado críptico? ¿Qué dices de dictado críptico? Es que claro, estáis hablando de una cosa, claro, el dictado crítico. Si es que eso no está. Eso no es de estándar. Leo el chat y estáis hablando de otras cosas y se me va la olla, claro. Leo ahí Force of Will, Counter Spell. No puedo meter Force of Will en este mazo. No me volváis locos. No me volváis loco. Venga, salimos ahora. Ahora ganamos, ¿eh? Ahora aplastamos a nuestro rival. Nos falta el mana blanco. Joder, nos falta el mana blanco y toda la mano es blanca. Pero me la voy a quedar. Lo vamos a buscar ese mana blanco a toda costa. Vamos en pos del blanco. Y ya digo, es que si robamos blanco, esta mano es victoria. Y como salimos, nosotros tenemos tiempo para encontrarlo. Vamos a meter esto en mesa. Tenemos la Crasis también para robar un par de cartas más adelante y ganar un par de vidillas y poner un 4-4 en mesa con 6 de maná, por ejemplo. ¿Ves? Neo dice que no llevaré los matagigantes. Sí, ya sé que no lleva nada grande, pero ¿y si lleva algo grande? Es que tampoco estoy 100% seguro de eso. Si lleva...
no creo, Regisaurios Pútridos, Diablos del Caos. He dejado dos matagigantes. Ojo que el matagigante es una cosa que no sé si se ha olvidado. También gira criaturas, ¿vale? Lo juegas como bicho y giras criaturas. Y es que es aventura. También lo quiero llevar porque es aventura para... Bueno, no sé. Quizás lo podríamos haber quitado, ¿no? Pero ¿en el qué? Y dejo los pastores esos. Tampoco es que vayan a cambiar nada los pastores. Ey, Suaco, nuevo seguidor. Muchísimas gracias. Bienvenido. Ah, vale, que Retrozumaki... ¿What? Venga ya, eso es trampa. Eso es trampa. Bueno, que Retruzmaki ha preguntado los mejores counters de la historia y claro, habéis empezado ahí a soltar locuras, ¿no? Dictado Críptico, Force of Will, Counterspell, Days... ¡Oh! Se le ha pasado la prioridad, no ha atacado. Ah, no ha atacado porque no tenía 1-1s. Es verdad. Claro, no tenía 1-1s, no podía atacar y se le ha pasado la prioridad, no la ha sacrificado siquiera y ha concedido automáticamente. Somos los mejores. ¿Habéis visto cómo le hemos destrozado con nuestra mano sin blanco? Se me ha rayado el juego, además. Se ha quedado pillado. Vale, ya, por fin. Hemos roto el juego. Vale, es que entonces... quizás negar... Es que, claro, no quiero llevar negar contra un mazo como el suyo. Lo único que lleva son que sean conjuros o que no sean criaturas, los hornos y los reclamar el primogénito. No sé si es razón suficiente. Quitamos los matagigantes... Voy a meter un negar, ¿vale? Un negar random. Y un pastor del rebaño más. ¿Os imagináis que ha apagado el ordenador y se ha ido y nos ha dado la victoria automáticamente? ¿Solamente por eso? Yo no me enfadaría tanto. Es una manqueada muy mía. A lo mejor soy yo. Estoy jugando contra mí. Esto es un mulligan, qué pena. Vale, esta mano es jugable. Nos la vamos a quedar. Y la ráfaga de éter nos va a dar un poquito de ventaja contra él. Solamente contra rojo o verde. A lo mejor me la quito, la ráfaga de éter. Porque solamente es bueno contra su mazo contra... Es que no es bueno contra su mazo, solamente con el Diablo del Caos para ganar un poco de tiempo. Cuatro tierras... Venga, va, me la voy a quedar. Son muchas tierras, pero viendo una crisis, pues te animas. Te animas a quedártela. No tengo necesidad de pagar vidas. Sí, pero que se enfada y concede al instante por cometer un pequeño fallo, que tampoco le iba a hacer perder la partida, ¿eh? Sí, repente han dicho que van a poner chat con amigos en Magic Arena algún día, ¿vale? O sea, esto lo dicen y a lo mejor algún día lo hacen, pero habrá que esperar seguro. Bueno, esto no está mal, esto es interesante. Vamos a poner la tierra girada. Pinta mal la partida, de todas maneras, ¿eh? Es que es un mazo muy bueno el suyo, o sea... Es que es un mazo muy contra nosotros. La verdad es que nos hace mucho counter ese mazo, ¿eh? La roja negra de sacrificar es que nos hace mucho counter. Nuestro mazo se basa en criaturas sueltas y tiene justo respuestas contra todas. Tres gatos, not bad. Y ahora el horno también, venga, hombre, sí. Yo creo que tenemos que bloquear, ¿eh? Aquí tenemos que bloquear, porque yo no estoy para andar atacando. La bestia enamoradiza va a hacer su trabajo igualmente. Vamos a bloquear para no perder más vidas. Es que nos baja mucho, ¿eh? Con el horno, los gatos, y si no le bloqueamos ahora, estaríamos en 12 y estaríamos ya casi muertos realmente, ¿no? Vale, entonces. Voy a jugar Posadero de Extremo Duro. Voy a jugar tierra girada. Y le voy a pasar turno. Y esto es un pequeño baiteo. A ver si tiene algo contra el posadero y nos lo subimos a la mano en respuesta con el pastor y ganamos un poquito de tiempo. Y ya el siguiente turno ya veremos qué hacemos. ¡Ey, sí, Dan! Buena pregunta. El Legends of Runeterra, la beta abierta, sale el 24 de enero. Y pensaba jugarlo, pero me da miedo. Me da miedo jugar un juego que no es Magic Arena en este canal y que no me vea nadie. O me da miedo meter mucho la pata en ese juego porque es, no sé jugarlo, o sea que... No sé si me explico. Aquí nos tenemos que comer 3 de ataque, que duele.
Nos lo vamos a comer. Vamos a buscar un bosque. Tenemos tres islas, dos llanuras. O sea, bueno, tres azules, dos blancos, ya me entendéis. Voy a buscar un bosque. Vamos a jugar la bestia enamoradiza. Robamos carta y nos sigue quedando el pastor del rebaño para subirnos algo a la mano y robamos una carta. Vale, perfecto. Bien. Nos quedan solo 10 vidas. Estamos muy mal. Muy complicado esto. Solamente por las poquitas vidas que nos quedan y lo que tiene él ya en mesa, ¿no? Es que... Y ahora va a robar un montón de cartas. Bueno, no os preocupéis. Pues sí, eso, el Legends of Runeterra sale el 24 de enero y a lo mejor lo juego aquí en el canal, ya veremos. Según cómo os vea, según cómo lo veis vosotros de interesante o tantearlo o lo que sea. Porque ya digo, este canal es de Magic. Yo creo que jugar otros juegos no es positivo, no es bueno. Salvo que me lo pidáis todos en plan masivo. Oh, un segundo horno es muy mala las noticias. Segundo horno significa que prácticamente nos mata solo con los dos hornos en tres turnos, prácticamente. Claro, podría jugarlo en el otro canal o hacerme un segundo canal de Twitch para eso específico, pero es que no doy abasto ya con más canales y con más historias. Si no doy casi abasto con este, no es buena idea. Ese es el problema. No ataca ni hace nada. La cuestión es que somos nosotros los que no podemos atacar. Porque nos bloquea Easy. Ojo con Acrasis, que nos dé 10 vidillas. Bueno, 10 vidillas no, pero que nos dé unas pocas vidas. Vale. Vamos a poner un token 1-1 más, adicional. Pasamos turno. Y la cuestión es la siguiente, la que os decía, que la Crisis Hidroide del siguiente turno, que nos dé unas pocas vidas y a lo mejor un par de ataques matamos, no sé. Vamos a ver. Vesneo, por ejemplo, sincero, dice que él no va a ver otro contenido que no sea Magic. Y ya no solamente que lo veáis o no lo veáis, lo que quiero decir es que si la gente se conecta a mi canal es para ver Magic. Si ve otra cosa, le va a sentar mal, para eso yo me hago otro canal o lo que sea, por eso tengo que ver qué es lo que hago. Pero sí que quería jugar, el Legends of Runeterra y sí quiero grabarlo y crear contenido de ello, ¿vale? Y no, o sea, y no dañar lo que hacemos aquí. Buah, venga ya, hombre, la fiesta de la espuma, es que lo tiene todo. Tercer horno, tres hornos. Nos ha matado, es que hemos perdido, solamente con los tres hornos y el Diablo del Caos nos mata. 3 y 3, 6 y 3, 9, de hecho hace 9 justos. Bueno, si nos mata las criaturas no nos gana este turno. Si decide matar las criaturas no nos mata este turno, pero nos mataba, ¿eh? No sé, sí, por eso digo, sí, ya que es el día del estreno de Legends of Runeterra, podemos hacerlo un día, pero un día. Y dependiendo de lo que vea, cómo funciona, pues hacemos más días o no, o ya me hago un segundo canal o lo que sea. El juego está bien, pero es que le ha salido todo, ¿eh? Le ha salido la cosa más bestia. Tres hornos, tres gatos y el Diablo del Caos. O sea, venga, ya, hombre. Entonces, bueno, no sé, un día sí podemos hacer The Legends of Runeterra, pero si veo que me gusta mucho el juego está bien, pero tampoco os creéis que es Magic, o sea, Magic es el mejor juego por algo y se nota, es un juego mucho más profundo y mucho más estratégico y complicado que los demás juegos. Hey, Zambullerse, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Entonces no sé hasta qué punto me va a gustar o os va a gustar simplemente. Sí, ¿verdad? No sé, ya veremos, lo pensaré. Como todavía quedan unos cuantos días, queda... Además, yo no estoy pensando en eso ahora. Ahora mismo estoy pensando en que mañana sale Teros y mañana tengo un montón de trabajo, porque vamos a hacer un directo a partir de las 6 de la tarde en YouTube, que por cierto, lo voy a hacer en YouTube de 6 a 10 y a partir de las 10 me vengo aquí a Twitch, ¿vale? Por seguir un poco el rigor. Se supone que hacemos aquí directo en Twitch todos los días a partir de las 10 de la noche, así que haré el directo en YouTube de estreno las 4 primeras horas
y luego me pasaré a Twitch a partir de las 10 para seguir haciendo lo que hago todos los días, ¿no? Que es en Twitch todos los días a las 10. Venga, va, que sí, que eres muy bueno. Vamos a conceder, porque si no este tío se va a tirar aquí media hora y... no, en la beta abierta ya no te dan todas las cartas para probarlas. Cuando hicieron la beta cerrada, hicieron 12 accesos a la beta cerrada, que duraron 5 días cada uno. En esos accesos a la beta cerrada tampoco daban todas las cartas, ahora que lo pienso, ¿no? Tampoco dieron todas las cartas, pero sí quedaban un montón de comodines y de cartas, ¿vale? En esta beta abierta que empieza el 24 de enero, creo que te dan lo básico, o sea, mazos preconstruidos como el Magic Arena para que empieces a jugar y ya está. Y si quieres algo, tienes que pagarlo. Voy a salir de tira girada, Me voy a quedar el mata gigantes. Me voy a quedar el mata gigantes porque nunca se sabe. Pues es otro mazo negro. ¿Sabéis qué? Es un poco forzadete, pero... Dos posadores de extremo duro ahora. Y en el siguiente turno la bestia enamoradiza 5-5 directamente. No creo que pueda matar los dos. Vamos a robar dos cartas. Y a partir de ahí a lo mejor ya encadenamos todo lo demás del mazo. Vamos a hacerlo de esta manera. Es un poco forzado, un poco arriesgado lo que acabo de hacer, pero... Es posible que nos salga bien la jugada, ¿eh? Es posible, solamente. Eso sí, hemos pagado 1.000.000 de vidas. Vale, aquí viene la cuarta tierra. Bajamos a 13 vidas. Ahora bajamos a 11 con este ataque. Sí, la verdad es que quizás he forzado demasiado. Lo estoy pensando ahora. Pero ahora que ya hemos robado dos cartas, a lo mejor ya puedo bloquear aquí... Bueno, le podemos bloquear con la bestia enamoradiza. No creo que ataque, ¿no? Es raro que ataque con un bicho... Joder, ataca con todo. Qué raro. Si se va a poner así, va a ser mejor que bloqueemos. Vale, era de esperar, no pasa nada. Ah, nos ha ganado la partida esta. Buah, madre mía, es que siempre empiezo con todos los mazos. Cuando los pillo así de primeras, siempre la lío. Ah, pues esta partida ya no hay forma de ganarla, yo creo. ¿Tendremos una isla? Sí, tenemos una isla. Voy a hacer ráfaga de éter ahora a la cruzada puño tormenta. Que si quiere que pierda el turno. Pues buenas noches, David Faud. Muchas gracias por haber estado por aquí. A ver. A ver qué decía Starkwitch Rica, que no lo he podido leer. Sí, efectivamente. Mejor otro canal, que total, es gratis hacerse canales. Y gratis hacerte canales, lo que pasa es que empezar de hacer un canal es un auténtico infierno. ¿En serio? Ah, tiene ya el filo asco y nos gana. Nah, no me puede hacer nada esta partida, es que ha salido súper agresivo. Lo malo de empezar un canal es que hay que empezarlo desde cero, y empezarlo de cero hasta que consigues hacerte un nombre, tener espectadores, visualizaciones y todo eso, pff, sudas sangre. Sí, Neo, tienes razón, no tendría que haber hecho el bloqueo, la verdad. Pero si no bloqueas ahí, ya no bloqueas nunca tampoco, y entonces te gana igual, ¿no? Vale, vamos a ver. Bueno, vale, ya está. Cuatro decretos de devoción de estos y ganamos, ¿no? Vale, metemos los cuatro decretos de devoción y me voy a quitar... No, los matagigantes no nos los vamos a quitar. Me voy a quitar Pastor del Rebaño, los tres. Es que es una carta que no acabo yo de verle la fuerza en este mazo. Y... un Anisa. Me voy a dejar los Teferis, los cuatro, porque los Teferis son buenos contra Filoasqua.
Los Teferi son buenos contra Filosofa porque no la puedo jugar a velocidad instantánea. Sí, claro que juegan, son los Yuuzhan, sí, los mazos Rakdos agresivo como el del oponente o la White Winnie son mazos que van claramente solos, sí. Eso es así, pero tiene que haber mazos que van solos y mazos complicados para que haya variedad y para que haya diferentes tipos de jugadores y para que los jugadores novatos empiecen y jugadores y mazos más complicados para los mazos que para la gente que le gustan los mazos complicados. Tiene que haber de todo. Es que yo lo veo bien. No, bueno, no voy a modificar el mazo ahora mismo porque es un mazo que ha hecho un buen resultado en un torneo importante. Sabrá más el que lo ha hecho que nosotros, digo yo. Esta partida puede que se nos ponga muy a nuestro favor. Le voy a dar turno. Ay, no, que esto es conjuro. Ya lo dijimos hace un rato, esto de toda la vida ha sido siempre instantáneo, la carta equivalente a esta. Pero ahora es conjuro. He perdido un turno entero, he pagado dos vidas, he regalado dos vidas y un turno. Maldición, la falta de costumbre que nos lo ha quitado la mano encima, o sea... Vaya desastre. Y encima fija como roba, o sea, venga ya, hombre. Bueno, venga, no es el fin del mundo. No es el fin del mundo porque podemos hacer Nisa con un decreto de devoción abierto, es decir, Nisa, enderezamos una tierra que va a ser la verde blanca, con la cual atacamos lo primero y vamos a hacer lo del decreto de devoción y me la juego a esto, y que no tenga un truco para los campeones fervientes. Bueno, no está perdida la partida, ¿eh? Más tierras. Tenemos dos Crassis. Esa tierra la quiero robar ahora mismo. Para hacer una buena Crassis el siguiente turno. Vale, la tierra se nos ha quedado giradas, pero bueno. Si no mata la Nisa, que no debería matar esta Nisa este turno, salvo que tenga Filo Ascua, si tiene Filo Ascua la mata. Pero si no tiene Filo Ascua y no la mata, hacemos una Crassis muy gorda. Bueno, no está perdida, ¿eh? A ver si hay suerte. Con Filo Ascua nos mata la Nisa, ¿vale? Y vamos, perdemos. O sea, es decir, nos deja... Pero no debe tenerla, porque si la tuviese ya estaría jugándola. El problema ya no es que... A ver, yo la veo bien como conjuro, no me parece mal que sea un conjuro. A mí lo que me pasa con esta carta es que hay otra que es igual, que es instantáneo, ¿no? Si no me equivoco, pero sin el adivinar. Claro, el adivinar, quédate tú el adivinar, yo la quiero instantánea. Vale, el catalejo ese no hace nada. Catalejo a Nisa. Si lo importante de la Nisa es el maná que nos va a dar ahora. No me mates la tierra, por favor. No me fastidies, nos va a matar la tierra. Bueno, no es el fin del mundo tampoco, ¿vale? Es un buen intercambio, en el fondo pierde una criatura. ¿No ha bloqueado? ¿Se ha equivocado? ¿O qué? Sacamos de aquí dos verdes. Verde, azul, blanco, perdón. Azul, verde. No tenemos azul. Dos verdes de aquí. Azul de acá. 6 y 2, 8. Sería una 6, 6. Robaríamos 3 cartas. Oye, pues así está bien. 6 y 2, 8. La hacemos de 6. Ganamos 3 vidas, robamos 3 cartas y nos dejamos la druida del paraíso enderezada para hacer un chum bloqueo aquí. Vale, yo creo que así está bien. Vale, así está bien. Sí, se ha equivocado, ¿verdad? Pero bueno. Vale, ataca con todo. Viene la Filo Ascua y nos gana igualmente. Sí, Filo Ascua y nos gana. Qué asco de vida, ¿eh? Esto pega 10, nos pasan... Pegaría 12, perdón. 12, nos pasarían 6 y 2, 8 y nos dejaría en 2. Pero tampoco perdemos. ¿Y si hacemos así? Muera en caga Filo Ascua, ¿verdad? Pegaría de 6, mataría esto, esto sobrevive y lo mata él.
Vamos a hacerlo así. Lo importante, la Nissa vuelve a sobrevivir y volvemos a tener el mana extra el siguiente turno. Nos pasa un daño menos y le matamos el bicho. Y con decreto de devoción podemos... Ah, es solamente para criatura o planeswalker. De hecho, la carta original instantáneo era también contra... contra cualquier permanente. Vale. No os preocupéis, no lloréis, no hemos perdido todavía, ¿vale? Tenemos diferentes opciones. Vamos a hacer Rafa de Terafiloascua, Teferi. Jugamos Tierra Girada. Bueno, venga, va, supongo que esto es inteligente. No lo veo yo muy claro. Vamos a matar un campeón ferviente. Esto ahora no nos sirve para nada, fuera. Le podemos hacer ráfaga éter a la criatura cuando ataque equipando con ella. Vale, eso está bien. Y de hecho podemos hacer Teferi. No, no nos llega. Salvo que hagamos aquí esto. No. Puedo hacer esto. Vale. Me quedo un verde en el pool porque me he equivocado. Vale, vamos a hacerlo así. Voy a hacerle ráfaga de éter a la Filoascua, ¿vale? Que gaste 3 en equiparlo si quiere. Nos quedan 3 vidas, no estamos muertos. Siguiente turno hacemos... Ahí está el Regisaurio. Se lo podemos poner en el top. Pero lo vamos a hacer el siguiente turno. Vale. Ah, vale, cuesta 3 menos equipar. No me acordaba de ese detalle, cierto. Vale, que ataque si quiere. Vale, está bien jugado. Al final ha ido surgiendo la cosa sola, pero ha salido bien, ¿vale? Ah, no ha atacado. Es un genio. Vamos a echarle esto. La ráfaga de éter al Filoascua. Lo pone en el top, ¿de acuerdo? Nuestro turno, ¿vale? Y... voy a hacer el Teferi. Le vamos a subir el Regisaurio Pútrido. Vale, robamos otra tierra más. Nos quedamos entre 3 vidas. Es que si tiene cualquier cosa... Bueno, venga, me la voy a jugar. A ver. Sacamos mana. 2 verdes. Verde. 2 verdes. Tenemos 6, 7, 8... Vale, otra vez, 8 de maná. Hacemos una Crisis 6-6. Vale. Jugamos... Tierra Girada. O pagamos 2 vidas para el ladronzuelo atrevido. Vamos a jugar la girada igualmente. Y entonces... puede jugar esto, pero no a velocidad instantáneo, ¿vale? Porque hay un Teferi. Así que podemos bloquear bien al campeón. Vale, esto está ganado. Yo creo que esto al final lo vamos a acabar remontando. Le quedan solamente 10 vidas. Entonces esto significa... pegamos de más de 10. Le subimos las 2 cosas a la mano y ganamos, ¿no? Creo que hemos ganado. Le subo a la mano el Regisaurio Pútrido. Juego el segundo Teferi. Ah, concedido, vale. Juego el segundo Teferi, le subimos al campeón ferviente a la mano, atacamos con todo y le pegamos de 10. Vale. Hey, Didokak, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Y por cierto, que estaba haciendo un poquito caso omiso al chat, que estaba yo aquí muy concentrado en esta partida porque estaba siendo un poco complicada. Voy a tener que reiniciar el Magic Arena porque se me está empezando a quedar bastante, bastante pillado todo el rato. Me gustan las ráfagas de Éter contra sus Filoascuas, ojo, no son nada malas. Están bien estas 2 copias, yo creo que están bien. 2 copias de raza de Aetres también para las Filoascuas.
Y los negar tampoco es que sean malos del todo. Nada, pero yo creo que la mano, yo creo que el mazo está bien así. Vamos a quedárnoslo así. Ey, Elías 6970, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Sí, mañana el Early Access lo hacemos a partir de las 6 de la tarde, hora española, en YouTube, ¿vale? En YouTube. Si no estáis suscritos al canal de YouTube, suscribíos y veréis el enlace al nuevo vídeo, ¿vale? Y Dareno92, muchas gracias, nuevo seguidor, bienvenido. Esta mano es también de las mejores que hemos visto hasta ahora. Nos la vamos a quedar. Nos falta el mana blanco, pero bueno, lo sacaremos del pasaje de leyenda. Él ha hecho mulligan a 6. Mana blanco enderezado. Bueno, obviamente tenemos que jugar eso. Esta me gusta, ¿vale? Contra él se ha demostrado que esta carta es buena. Nos la vamos a quedar. Y soy 6, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Y no vamos a hacer la de antes. Le vamos a quitar este bicho ya de en medio, ¿eh? Que no robe cartas extra, que le viene muy bien a él robar cartas extra. Bestia enamoradiza. Me la voy a quedar. Un 5-5 contra él también es bueno en general. Nos falta un segundo mana verde para poder hacer la Nisa, así que esto va a ser el segundo mana verde. Pero podemos hacer ahora un Teferi. Si juega un Regisaurio Putrido estaría bastante bien. Gigante aplastahuesos como criatura. Así, tal cual. Hacer Teferi, subírselo a la mano y que luego él lo juegue. Uf, es que no es muy buena jugada. De hecho, llamadme loco. Llámame loco, pero lo voy a hacer, lo voy a matar, ¿vale? Nos hace dos daños, nos lo quitamos del medio ya. Jugamos el posadero. Otro Teferi, puede estar bien, pero ya tenemos uno, así que para abajo. Jugamos el posadero de extremo duro ahora, en este turno. Aunque podría haber jugado el token 1-1 ahora que me di cuenta. Habría sido más inteligente el token 1-1 de la bestia para que no nos mate el posadero. Vale, buscamos un bosque. Como me mate el posadero me voy a arrepentir un montón de haberlo... Qué tonto soy, qué mal lo he hecho. Lo he hecho al revés. Tenía que haber puesto el toque en este turno. ¡Bah! Mal jugado por mis partes. Vale. Mana verde por aquí. Ojo, podemos hacer Teferi y subírselo hasta la mano también. Pero no, vamos a... Espérate. Necesitamos la Druida del Paraíso para llegar a Nisa el siguiente turno con seguridad, con certeza. Va a ser inteligente, vamos a hacer la druida este turno, vamos a poner el token 1-1. Además, él tiene una carta en mano y no tiene presión en mesa. Bueno, ya tiene dos cartas en mano, cierto. Mira, la tierra nos la acaba de dar. Ah, sí, me ha hecho retweet Macorito o algo. Pues diré que muchas gracias, Cuco Guaperas. Cuco Guaperas, qué nombre más chulo. Podríamos haber hecho doble block. Sí, la gente de Twitch... Es que ya te lo he dicho antes, Neo. Que la gente en Twitch sabe cómo funciona esto y es civilizada y... Y Cuco Guaperas, nuevo seguidor. Pues muchísimas gracias. Ya le daré las gracias a Macorito. Podemos hacer esto. Y subirle uno a la mano. Es que, ojo, dos cruzadas puño tormenta de estas me dan un poquito de miedo, ¿eh? Lo voy a hacer igualmente. Le vamos a subir uno de ellos a la mano, a ver qué robamos. Vale, un lanzanegra ejemplar no es el fin del mundo. Le vamos a subir a la mano uno de estos, como os decía. Otra tierra más. Vamos a jugar la bestia enamoradiza. Y vamos a ver qué decide hacer él. Pero es que es lo que digo, nos quedan 12 vidas. Si hace ahora Filosco estamos fuera. No me gusta cómo se está cerrando esta partida, ¿eh? Los decretos de devoción son muy buenos, pero el ser conjuros nos limita muchísimo realmente, ¿eh? Los limita muchísimo como buenas cartas. ¡Ey, Manuel Arguero! Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Pues va bien el ranqueo. Hemos empezado calentando poquito a poco, pero cuando ha entrado en materia la cosa, hemos ganado un montón de partidas seguidas. Así que no está mal. Sí, él ha salido fatal, pero... Este mazo tampoco me está gustando demasiado. Aquí hace un ataque que sí que me gusta.
ataque que nos podemos comer sin miedo, ¿eh? Tiene filoascua, ¿verdad? Ataque que me voy a comer. Por miedo a lo que pueda tener, ¿vale? Porque filoascua, otro lanza negra ejemplar, mil cosas, ¿no? Aunque debería haber tenido más miedo a esto. Vale, paga dos vidas y otra cruzada, puño tormenta. Vale, nosotros tenemos nisas, todas las que quieras y más. Veamos con la nisa. Al menos no será por bloqueadores, ¿verdad? Voy a enderezar la isla por si nos la mata. Y vamos a jugar esta tierra para hacer adivinar ahora. Ese mata gigantes me gusta. Es lo mejor que hemos podido ver ahora mismo. Y pasamos turno. Se va a descartar la última carta de la mano, que es un filoascua. ¿Es un filoascua? No creo, ¿no? Ah, bueno, roba cartas, cierto. Ah, me había olvidado de ese detalle. Vale, se ha descartado un lanzanero ejemplar. Es posible que fuese eso lo que tenía antes. Ah, me ha quitado el mata gigantes. Pues nada, si tiene el filoasco a lo último, pues nos hemos muerto un poquito. Que ahora que lo pienso, el haber dejado morir al Teferi no ha sido buena idea. Venga, va. No, así perdemos. Si bloqueamos así, perdemos. Hay que bloquear así. Así. Así nos entran solamente 3 y 1, 4. Venga, va a hacer el filoasco. Así es que tiene el filoasco. Así es que no sé ni para qué lo estamos pensando. Que sí, que se lo ha topdequeado. Se lo ha topdequeado porque la vida es así de dura. Se ha topdequeado el filoasco. Ha robado dos cartas extra con la cruzada puño tormenta y se ha robado el filoasco. El ataque era bastante claro, además. Ah, las ráfagas de éter son muy... Mira, nos han bajado. Hemos bajado a platino 4 con esta derrota. O sea, nos ha hecho protección contra derrotas una vez. La primera ronda que hemos perdido. Y en la segunda... ¿Por qué me dan dos cartas? Ah, vale, será de los premios diarios más el premio de haber subido de nivel. No me está gustando nada este mazo, ¿eh? No me está funcionando. Sí, por eso lo del Teferi tendría que haberlo protegido, ¿verdad? Pero si protejo el Teferi y me mata todos los bichos que tengo... por salvar al Teferi también es mala jugada. Sí, sí, lo sé. Eran esas opciones las que teníamos. Bueno, no pasa nada. Venga, salimos. Esta partida la vamos a ganar de paliza porque lo presiento. Vale, el oponente se ha hecho Mulligan, ya está ganado esto. Hey, buenas Pokmet, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos jugando una band de aventuras. Va a salir de Templo del Silencio, de Templo del Misterio. Vale, perfecto, nos quitamos una tía de arriba. No tiene mucho sentido salir de Posadero de Extremo Duro. Bueno, no está mal. Vamos a pagar dos vidas para meter esa druida del paraíso en juego. Y a ver a qué nos enfrentamos. De momento tiene pinta de mononegra rara. Mononegra random de invasión de la Horda del Terror. Y nosotros con tres crisis en mano. Como tenemos tres crisis en mano, lo más inteligente es ciclar la primera lo antes posible. Seguimos robando tierras. Y ya tenemos un 2-2 volador en mesa. Y ahora hacemos un poquito de tiempo. Vamos a ver. Sí, Firoascua es una carta... que no parecía tan buena y luego sí. Madre mía. No sé qué hacer. Venga, vamos a jugar dos posaderos de extremo duro. Vamos a pasar el turno. Si nos hace sacrificar criatura, voy a sacrificar la primera crisis. Para jugar una segunda crisis que ya es 4-4.
Y este ataque. A ver, nos lo podríamos comer o bloquear incluso, ¿eh? Nah, vamos a comerse un ataque. Porque con 4, 5 y 1, 6. Hacemos la crisis 4-4. No es mala esa. Vamos a buscarnos un bosquecito. Al menos la crisis que vamos a jugar ya intercambia con su engendro del caos porque también es 4-4. Por cierto, la lista de este mazo, debajo del vídeo, hay un enlace a mis mazos que están todos en la página EtherHub. Ahí los podéis ver todos y podéis ver el listado de este mazo. Vamos a buscarnos un bosquecito. Vale, mira, nos vamos a ahorrar pagar dos vidas ahora. Tenemos 6 de maná, así que vamos a hacer una crisis 4-4. Robamos dos cartas, ganamos dos vidas. Él está completamente girado. Vale. Dos matagigantes. Van a venir bien estos dos matagigantes. Porque los matamos una criatura suya importante y además robamos dos cartas con los posaderos cuando juguemos el bicho. Así que está bastante bien. Entonces, ahora mismo quizás no me interese intercambiar con el engendro del caos, ¿vale? Porque lo vamos a poder matar con matagigantes después. Vale. Vamos a bloquear aquí y aquí. Creo que son los bloqueos inteligentes. Si quiere hinchar el caballero y matarnos la crisis droide, bien por él, lo hace. Vale, nos mata la crisis pequeña, la crisis grande no muere, nos entran 4. Pero ahora a la vuelta, en el siguiente turno, tenemos doble mata gigantes. Vale, perfecto. Entonces, voy a pensar. No, no hace falta ni que piense. Vamos a hacerlo ya. Matamos su 4-4. Si nos hace sacrificar, sacrificaré la druida del paraíso. Aunque no le sale muy rentable, la verdad, sacrificar estas dos criaturas para evitar el matagigantes. Vamos, si lo hace, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vale. Bien, entonces. Lo voy a jugar ahora como criatura, que robamos dos cartas frescas. Lo vamos a agradecer. No tenemos mana blanco, por cierto. Vale. Pero podría jugar esta tierra enderezada para tener mana blanco y matarle quizás al caballero si lo hincha. O jugamos el Teferi y le subimos esto a la mano. De hecho, venga, lo voy a hacer. Tenemos dos Teferis además. Le vamos a subir la sacerdotisa a la mano, que es muy molesta. Y atacamos. Vale, le hemos dejado a 8, ojo, poca broma con eso. Ahora 7 con la invasión de la Hora del Terror. Su mazo no es malo del todo, ¿eh? No es una Bant Ramp, es una Bant de aventuras. Sí, rampea, la verdad es que es una Bant Ramp de aventuras. Está ahí la cosa. Y lo siguiente, recordadmelo ahora en el chat cuando acabemos esta ronda, que reinicie el Magic Arena porque se me está quedando pillado desde hace un rato. Vale, pues 4 copias de esto, ¿verdad? Nos quitamos, yo creo que las ráfagas de éter las podemos quitar, dado que su mazo es un mono negro. ¿Y qué hemos visto? Hemos visto todo bicho, solo ha jugado criaturas, ¿no? Venga, va, pues metemos los cuatro decretos de devoción. Y contra él me quitaría, pues quizás, una Anisa. Vamos a quitar un pastor del rebaño, eso seguro, o dos. Una Nisa. Un Teferi. Los tres pastores de rebaño, venga, va. Que he metido, porque me faltan. Ah, vale. Voy a meter de nuevo la Nisa, ¿vale? Vuelvo a las cuatro Nisas.
Claro, es que hemos quitado dos ráfagas de éter y tres pastores del rebaño. Claro, he quitado muchas cartas, ¿no? Pues doblo un pastor del rebaño. Simplemente metimos, quitamos dos ráfagas de éter. Dos ráfagas de éter que hemos quitado, dos pastores del rebaño. Metemos las cuatro copias de decreto de devoción y a correr, ¿no? Yo creo que así estaría bien. Es verdad, tiene invasión de la horda y tendrá jinete homicida. El negar puede estar bien cierto, tiene razón. Poco met. Voy a meter un negar nada más, ¿vale? Un negar random. Porque tampoco quiero quitar mucho más. El crawl para voladoras. No, muy circunstancial. Puedes matar ese diablo del caos. Pero nosotros tenemos también voladoras. Y tenemos trucos. Mira qué buena mano. Qué buena mano. Seis tierras y una nisa. Y esta sin bosques. Me la voy a quedar. Me voy a quedar esta mano sin bosques. Y como no tenemos bosques, pero sí tenemos azul y blanco, me voy a quedar las dos mejores cartas verdes que tenemos y esto que tiene aventura. Entonces, si robamos el bosque, si robamos el bosque lo tenemos todo. No quería hacer Mulligan a 5. Podríamos haber hecho Mulligan a 5. Mira qué buen robo. Al rico top deck. Más mana verde. Es que necesitamos el doble verde para muchos hechizos. Me lo voy a dejar en la parte de arriba ese mana verde. Las elecciones del banquillo no las puedo argumentar mucho tampoco porque el mazo es copiado, ¿vale? El mazo es de un mazo que hizo 10-0 el fin de semana en el Mythic Championship Qualifier de Magic Arena. No ha salido mal, ¿eh? Joder, ha salido primer buen turno, segundo buen turno. Voy a aprovechar a jugar un posadero, a meter una tierra girada y el siguiente turno, con el matagigantes, ya veremos qué hacemos. Y con el ladronzuelo atrevido. Si ahora hincha el caballero, pues bueno, se nos va un poco de las manos ese caballero. No bloqueamos, obviamente. No hincha, son buenas noticias en principio, o regulares, según se vea. Y ahí viene el engendro del caos, efectivamente. A ver, se lo podríamos subir a la mano y jugar un segundo posadero. Es por ganar tiempo. Voy a ganar tiempo. Puede que sea un pequeño suicidio, pero solo es pequeño suicidio. Es ganamos un turno con dos posaderos. Vamos a robar dos cartas. ¡Ey, Cabezanano! Muchas gracias, nuevo suscriptor del canal a través de Twitch Prime. Pues muchas gracias y bienvenido. Hay que financiar WrestleMania, sí. Me voy cambiando a dólares. No he ido nunca a WrestleMania. Por cierto, dentro de un par de fines de semana, el domingo 20 no sé cuánto por la noche, el domingo 26 por la noche, es Royal Rumble, el evento más importante. Oh no, es Acrasis. Dios, qué asco. Debo de sacar esa Rankle. No nos hagas sacrificar criatura, por favor. Vale, no nos ha hecho sacrificar criaturas, son buenas noticias. La mala noticia es que no podemos robar cartas. Vamos a jugar la segunda isla. Y uf, estamos perdidos. Debería haber atacado. Al menos, vale, quiero decir, ya que no voy a bloquear, pero podría haber atacado. Si ataca con Rankle, le vamos a bloquear con ladronzuelo atrevido, al menos, ¿no? Esta partida no está perdida, ¿eh? No penséis que esta partida está perdida porque se puede remontar todavía. Aquí robamos dos cartas fresquitas. Pero más que cartas, necesitamos vidas. Ese es el problema ya de esta partida. Efectivamente, jinete homicida. 3 y 2, 5 y 3, 8, ¿eh? Vamos a tener que hacer ahí un pequeño bloqueo. Podría haber bloqueado también a este caballero de la Legión de Ébano. Nos hemos bajado a 5 vidas y juega otro caballero. Vale, genial. Este
Esto yo creo que ya no hay forma de salvarlo, ¿verdad? Tres y dos, cinco. Puedo jugar esto. Le puedo bloquear aquí, aquí y matar otro. Venga, va, no hemos perdido todavía esta partida. Nos queda un turno de vida. Diréis, ¿cómo que no has perdido? Si esto está perdido. Sí, está perdido, pero nunca se sabe, ¿no? Ay, Paco, buenas noches. ¿Te vas a dormir? Venga, va. Mañana madrugas. Muy bien. Buenas noches. Descansa bien. Ahí y ahí. Bloqueamos. Sacrificamos tierra, vamos a buscar, por ejemplo, un bosque. Este mazo necesita más bosques que otras cosas. Y le vamos a matar el 4-4 que tiene. Y no morimos este turno, pero bueno, morimos el siguiente, claro. Nada, esta partida está perdida. Nos baja a 2, le quedan 3 criaturas y nosotros 0. Nada, vamos a por la siguiente, vamos a por la siguiente. La Temur de Aventura es mejor que esta, sí, yo creo que la Temur de Aventuras es mejor que esta. Lo que pasa es que he jugado ya mucho la Temur de Aventuras aquí en el canal, en directo y en no directo, y no he querido tampoco rayarnos mucho con la Temur de Aventuras otra noche más. Pero sí, en un principio incluso se me pasó por la cabeza el tema de la Temur de Aventuras. ¿Veis? Los negar no habrían sido. Bueno, sí, contra un jinete homicida, pero es que no teníamos mana en ese momento tampoco. Y los arponeadores Kraul creo que no hacen falta para matar sus voladoras. Yo creo que es mucho más efectivo de decreto de devoción. Venga, vamos a jugarla así, tal cual. Así yo creo que está bien. Es verdad, me están emparejando con diamantes. ¿Saben dónde está la calidad? Toda la noche me llevan emparejando con diamantes. Esa mono negra no estaba mal. Yo creo que ha tenido un poquillo de suerte. Es que no nos ha salido nada de lo que nos hemos metido. Sí, a mí tampoco me convence. Como dice Hasazi Hanzo, está probando el mazo también. No me acaba de convencer este mazo. Me parece muy normalito. Pero igual que la Mardu de sacrificar con la que hemos empezado la noche. Venga, salimos. Ojo, hemos hecho un mulligan chungo en esta partida, ahora que lo pienso. Nos la vamos a quedar. Es una mano muy delicada de tierras. Pero como la Druida del Paraíso es difícil que nos la mate. Saliendo nosotros, la mano no es mala. El problema es que Rankel con los counters que tenemos no la vamos a contrarrestar. Liliana no creo que lleve. Y la invasión entra en el segundo turno, no la podemos contrarrestar tampoco. Es una Vanta Aventura, sí, efectivamente, Rapsolo. Es de las que hizo 10-0 en el Mythic Championship Qualifier del fin de semana en Magic Arena. Efectivamente es la de aventuras. Estoy probándola nada más. He visto el listado, me ha hecho gracia. Hay tres listados que me han hecho gracia del final del fin de semana del Mythic Championship Qualifier, que son la Mardu Sacrifice que había, la Vant Aventuras y la Vant Ramp. Sí, claro, ayer me jugaste. Claro, la Mardu esa que me jugaste ayer, sí, efectivamente, ya he visto el listado, claro. No me había metido a mirarlo. Bueno, parece que nuestro oponente le hemos asustado. Por cierto, una cosa que no hemos pensado nunca aquí en el canal, pero que no es ninguna locura pensarla. Y es que a lo mejor algún oponente nos está haciendo scouting. Sabe que a lo mejor algún oponente está viendo mi partida al estar emitiéndola en directo en Twitch. Es un canteo. Y quizás solamente por ese motivo no debería rankear mucho en directo. Aunque solo sea por eso, por ese pequeñísimo detalle, ¿no? ¿Veis? Me ha clavado esto en el segundo turno las tres partidas que hemos jugado. En el segundo turno las tres veces. No sé si subírselo a la mano con el Teferi. O si exiliárselo con el decreto de devoción. Ah, no, con el decreto de devoción no puedes. Entonces yo creo que el Teferi va a ser un buen momento para hacerlo. Sí, nos vamos a poner ya por delante. Va a perder un turno. Nuestro siguiente turno ya es una Nissa. Creo que es una salida bastante potente por nuestra parte. Mira, luego un ladronzuelo para protegernos de lo que pueda jugar, más la Crasis con la Nissa. Sí, yo creo que esta era la jugada adecuada. Teferi, le subimos el bicho a la mano. Esperemos que no nos mate el Druida del Paraíso, pero vamos. Va a perder el turno, ya sea en jugar la invasión de la Horda del Terror o ya sea en matar la Druida. Así que, mira, decidió matar la Druida. Lo malo es que nos ve la mano. Esa es una de las pegas.
Me voy a buscar, yo creo que una isla para tener dos azules. Y a lo mejor hacer la Crasis ahora, aunque sea un poco pequeña, sea 2-2, para ciclarla más que nada. Es que si no perdemos el turno sin hacer nada. Bueno, me puedo quedar el ladronzuelo. Nah, voy a hacer la Crasis de 2. 2-2, robamos una carta, ganamos una vida. Robamos una carta, robamos. O sea, robamos una carta, ganamos una vida. Buscamos la quinta tierra. ¿Veis? Es que busco la quinta tierra para ver si hacemos Nissa el siguiente turno. No me parece mala jugada esta, ¿vale? Pues si estáis dudándolo y tal, dejarme esa Crasis en mano. Ya robaré otra Crasis. El mazo lleva más, lleva tres Crasis. No, el vídeo de que ha salido antes a las 11 no era el de mañana. No ha habido error hoy. El vídeo que te dice de YouTube, ¿no? Me imagino. Vale, aquí hemos robado tierra. Pero quizás en este momento nos interesa más mata gigantes. Hola. Vamos a gastar el mata gigantes ahora. Hey, Oscar Sado, un nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Nada, vamos a aprovechar el turno. Vamos a matar ese engendro del caos. Voy a pagar dos vidas para jugar tierra enderezada, para hacer ladronzuelo atrevido al final del turno. Y el matagigantes. Nah, vamos a pasar el turno. Como digo, prefiero hacer un ladronzuelo al final del turno, subir a la mano el permanente que juegue y jugar Nissa ya al siguiente turno. Sí, yo también en breve iré ya clausurando el directo. ¿Veis, por ejemplo, esto? Lo hemos hecho bien. Porque ahora el siguiente turno tampoco puede matar a este Teferi. Lo vamos a subir a 4. Podemos hacer Nissa. Enderezamos tierra. Vamos a enderezar la tierra. Da igual la que enderecemos, la verdad. Vencer la tierra verde blanca, pero vamos, no la vamos a usar ahora. Atacamos. Vale. Y esto, o nos da dos verdes o uno blanco. Claro, es el problema que no te da todo lo que tú quisieras. Venga, aprovechemos el maná para hacer posadero de extremo duro. Ay, nos da el maná blanco. Vale, sí, correcto. Es lo que yo estaba pensando. Yo estaba pensando en el maná blanco. Vale, bien, robamos carta. Siempre que extraes maná de un color, te da el otro también, claro. A ver. Vale, igual, ahora no puedo mirarlo. Es que no sé por qué siempre me resulta súper confuso la forma en la que se popea la información, ¿no? No, no he reiniciado el cliente del Magic Arena, se me ha olvidado. Tefeno, tienes razón. Victoria, victoria. También hay que reconocer que su mazo era bastante, bastante random. Bueno, pues nos ponemos en platino 3. Voy a jugar. Sí, la Nissa es una locura, Ángelo Jin. Voy a. Como decía, voy a jugar menos en Ranked, pero vamos a echar una última. Venga, va, la última de la noche. Vamos a ver si nos vamos con buen sabor de boca con una última victoria en Ranked con la Band Aventuras. Son mazos muy buenos, pero es que son muy de pensar. Cansan mucho. Claro, efectivamente, como dices eso, como Neo, es que yo me he explicado fatal. Yo extraigo maná, es un bosque, lo extraigo blanco y me da un bosque adicional, efectivamente, me da un verde adicional. Eso es lo correcto. Pero la forma de que se popea, en la que se popea la información, me resulta siempre liosa y confusa y siempre me lío. ¿Qué mano? ¿Por qué no me salen bosques? Este mazo lleva más generadores verdes que blancos. Es que es tentadora la mano, quedártela. No me lo puedo creer. Esta mano es que es peor que la anterior incluso. Muy bien, a 5. Venga, nos la quedaremos. Vamos a quitarnos una Nissan. Una Nissan, nos vamos a quitar. Y nos podríamos quitar el matagigantes o un posadero. Quiero la ventaja de cartas del ladronzuelo y del matagigantes. Son ventaja también. Pero los posaderos son aún más ventaja. Sin embargo, los posaderos vamos a tardar varios turnos en poder jugarlos. Uf. Venga, hay que dar un posadero. Vamos a buscar. Joder, qué complicación de partida. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a jugar esta tierra girada.
Y a ver qué viene a continuación, que es otra tierra verde, nos la quedamos. Venga, vamos a eso. Madre mía, 20, 20 tierras, el sufrir no está roto. No, es aleatorio. Si es que cuando un juego es aleatorio, es aleatorio. A veces salen muchas, a veces salen pocas y a veces salen justo las que quieres. Pero ocurre un poco de todo. Si es que no hay que darle más vueltas. Vale, podríamos... Bueno, no, vamos a aprovechar el maná que tenemos, que es escaso. Vamos a jugar el posadero de Extremoduro. Y yo creo que vamos a buscarnos aquí una llanura este turno ya para tener el siguiente turno por si acaso. Buscaremos llanura, ¿vale? ¿Y este posadero? ¿Que nos lo matan? Pues nos lo matan. Es muy probable. Hemos hecho mulligan a 5. Es una partida casi perdida del principio. Lo que pasa es que no podemos, cada vez que no nos dan exactamente las cartas que queremos, echarle la culpa al juego, al Shuffler. ¡Oh, es que el Shuffler! Es que claro, es aleatorio, pues una vez te da unas cosas y otra vez te da otras. Eso es así. Sí, lo de siempre, Odín, ya lo sabemos. La aleatoriedad real no existe, lo sabemos. Utilizan algoritmos o como lo quieras llamar. Pues nos mató el posadero. Mala persona. La cuestión es, ¿pagamos las dos vidas para subirle a la mano algo con el ladronzuelo atrevido? Yo creo que no merece la pena. Voy a jugar la girada por no perder otras dos vidas extras sin necesidad. Me estoy medio arrepintiendo, pero es que si nos juega el gigante aplastahuesos y he pagado dos vidas para dejarme el ladronzuelo y jugar el gigante aplastahuesos, me voy a sentir muy tonto. Así que por eso opto por jugar tierra girada y listo. Y en físico ocurre exactamente igual. Quien haya jugado a Magic físico muchas partidas sabe perfectamente que unas partidas te salen más tierras y otras veces menos. Y que la vida es así. La vida es dura, monigotes, como dice Claver Lang. Vamos a ver. Creo que un 5-5 contra él mola. Me voy a guardar el mata gigantes en principio contra el regisaurio putrido, ¿vale? De todas maneras, vuelvo a recordar que esta partida hemos hecho mulligan a 5, así que de primeras ya está bastante complicada, ¿no? Obviamente no atacamos, pasamos turno. Esto como que le vamos a dejar entrar porque sabemos que tiene el caballero este que da toque mortal y vínculo vital, obviamente, ¿no? Vale. Vamos a volver a pasar el turno. Ahora lo bueno es que tenemos respuesta. Tenemos mata gigantes, tenemos ladronzuelo atrevido y si hace, yo que sé, filoascua o cualquier burrada, tenemos respuesta. O sea, no es el fin del mundo, ¿no? Parece que va a hacer algo más al final del turno. War 666 dice que la banda sonora está siendo un poco rayante, pero la música se tiene que oír muy muy bajita, ¿no? Muy muy de fondo, quiero decir, yo la pongo por para que no haya un murmullo, para que digamos que haya un murmullo de fondo, pero que no se oigan, yo que sé, las imperfecciones de los ruidos del stream y ese tipo de cosas. Vale, obviamente ya digo que tiene el caballero ese que os estaba comentando, entonces aquí le damos un poco a, bueno, yo que sé, a hacer algo básicamente, o sea, nada del otro mundo, pero vamos a bloquear y le subiremos a la mano el bicho. Dejamos que eso se resuelva, hace objetivo al campeón ferviente y en respuesta, pues bueno, no es la mejor jugada del mundo, pero al menos salamos nuestra bestia enamoradiza y no pasa nada más grave que eso. Y ahora podríamos pagar dos vidas y jugar una Nisa, pero entonces quedaríamos bastante expuestos.
Así que lo que voy a hacer es jugar tierra girada one more time y pasar turno. Vamos a ser un poquito precavidos. A ver, estamos perdidos. O sea, él tiene 6 cartas en mano. Y nosotros, bueno, 2 cartas que son buenas, pero tiene una mesa. El problema es más creo que tiene en mano, que son 6 cartas. Tiene otras 4 cartas más en mesa. O sea, nosotros tenemos 4 cartas, 2 en mesa, 2 en mano. Y él tiene 10. Básicamente sería eso, ¿vale? En cuanto a posicionamiento de mesa, más ventaja de cartas en mano. Así que está muy por encima. Se oye un poco alta, dice Jugonex. Vale, pues la voy a bajar. Es que a lo mejor últimamente estoy poniendo un poco más alto la música de forma innecesaria. Vale, la voy a bajar un poquitito. A mí no me gusta que se oiga alto, ¿eh? Lo pongo solamente para que no se oiga el murmullo de ordenador, del zumbido del ordenador o algo así de fondo, ¿no? Vale. Bien. Bloquearemos aquí y aquí. Ahí, vamos a ver qué pasa. Otro lanzanegra ejemplar. Pues ahora ya sí que no tenemos opción. Pero lo que no puedo hacer es no bloquear, claro, porque entonces al final sí que nos vamos por el váter. No podemos hacer nada. En este caso sí que nos ha matado la bestia enamoradiza. Nos pasan 2. Vale. Ahí intercambiamos. Mi turno, jugamos ladronzuelo atrevido al final del turno. Pues ya se acabó la historia. Vamos a jugar Nisa. Vamos a enderezar una tierra cualquiera. Una que de verde, para tener blanco y tener verde. Y únicamente atacamos con el ladronzuelo que no puedo bloquear. Y ya está. Podría haber atacado con el estanque reproductor también, ahora que lo pienso, y por lo menos intercambiábamos ya con algo. Tendría que haber atacado, la verdad. Tendría que haber atacado con este estanque reproductor. Me arrepiento de no haber atacado, de hecho. Sí, efectivamente, como dice Tefeno en el chat, si es que en el fondo el Shuffler lo han modificado en todo caso para que sea menos frustrante el juego. Así que, en teoría, este juego ahora mismo debería ser menos frustrante que el Magic físico, que el Magic real. Ataca a la Nisa. Interesante. A ver, le mete un montón, 2 y 2. O sea, bloqueemos a quien bloqueemos, la Nisa está muerta. Bueno, no miento, porque si matamos el gigante no nos la mata. Vamos a probar suerte, vamos a bloquear así. Y nos mete, si matamos al gigante la Nisa sobrevive, vamos a ver si es suerte. Parece que él no hace nada, vamos a ver si cuela. Le mató al gigante, nos hace 2 daños, es cierto. Pero no nos mata la Nisa, le matamos al gigante y le matamos un campeón ferviente. No sé qué ha hecho, esta jugada no ha sido muy buena. No tiene nada en 4 cartas en mano, no tiene un Filo Ascua, no tiene un gigante aplastahuesos, no tiene otro lanzanero ejemplar. Vale, y juega Jinete Homicida. ¡Ojo! ¡Ojo a la crisis que se viene! Voy a hacerla lo más grande posible, esta crisis. 5 y 2, 7 y 1, 8. Tiene que ser esta. Enderezamos esa. No vamos a atacar porque nos puede hacer doble block y no nos merece la pena. Ah, vale, que no. Claro, es verdad, tienes razón. Manuel Larguero tiene razón, si es que no tiene el segundo, no tiene ningún mana negro, de hecho. Solamente tiene mana negro para jugar caballeros o equipos, pero el instantáneo no es caballero. Vale, tenemos 6 y 4, 10. Así que es una crisis 8-8. Espérate. Espérate, puedo atacar. No, como he dicho antes, no voy a atacar. Es una crisis 8-8. Robamos 4, ganamos 4. Vale, son buenas además. Nos puede salvar esta ráfaga de éter. Bueno, este turno no nos puede salvar. Porque vamos a jugar tierra girada. Si tiene... A ver, el problema es que si tiene un filo asco nos gana, ¿vale? No nos queda mana enderezado para la ráfaga de éter contra el filo asco. O el Teferi. El siguiente turno, si sobrevivimos este turno, si no morimos este turno, el siguiente turno con la ráfaga de Eter más el Teferi, ganamos la partida, ¿eh? Nos protegen de casi cualquier cosa.
¡Hemos ganado! ¡Con Mulligan a 5! ¡Qué partidaza! Todo porque no tiene negro. ¡Bah! No tiene negro, no tiene negro. Bueno, pero mira, tiene tres tierras que dan mana negro con, para caballeros y para equipos. Jugó lo que pudo, efectivamente. Pero bueno, no nos vamos a quejar mucho. Y él tampoco debería quejarse mucho, que nos hemos hecho Mulligan a 5. Y ahora nos metemos 4 de estos. Y nos metemos la ráfaga de Éter, es muy buena contra él. Voy a meter la ráfaga de Éter. Nos vamos a quitar los pastores del rebaño. No le acabo de ver mucho sentido a esta carta, la verdad, en este mazo. Me voy a quitar... Los Teferi son buenos, hemos dicho. Los Matagigantes son buenos. No, hay que quitarse dos cartas más. Una Nisa. Me quito una Nisa. Y me quito... una Nisa, nos quitamos una druida del paraíso. Venga, va. Lo dejamos así, a ver si así podemos ganar. Pues mira, gato judío, pregunta un mazo para alguien que empieza a jugar y que no tiene muchas cartas. La monorroja de desfile de la calamidad es una buena opción, no es mal mazo, gana bastantes partidas. La White Winnie, pero vamos, pasado mañana sale una nueva colección. Y esa nueva colección va a tener un montón de cartas buenas que son fáciles de conseguir porque van a ser comunes e infrecuentes. Así que estad atentos los próximos días porque aquí en el canal, en YouTube, en el canal de YouTube, que es donde publico los vídeos diarios y tal, publicaré mazos, budget, mazos de bajo presupuesto. También mola mucho la Azorius Flyers. De todas maneras, si quieres información, recomendaciones de mazos, todo eso, en mi canal de YouTube, que está debajo del vídeo, hay cientos de vídeos de mazos baratos, de mazos fáciles de jugar. O sea, búscalo. Hay una serie que a lo mejor te viene bien para empezar, que se llama Magic Arena desde cero. Y otra que se llama From Zero to Hero. Están, por cierto, en la descripción del vídeo están puestas esas series. Debajo del vídeo están las series. Puedes verlas. Y hay un montón de vídeos y de partidas con esos mazos, recomendaciones. Es que es muy difícil recomendar un mazo así a bote pronto, sin más. Pero sí, aquí lo estoy comprobando. Debajo del vídeo, sí, serie Magic Arena desde cero, serie From Zero to Hero. Están todas las series importantes en el canal. Y son series para principiantes esas dos que te pueden ayudar bastante. Yo creo que es una buena recomendación en líneas generales. A ver qué hace nuestro oponente. No sé si es que se me ha quedado rayado el juego, que lleva ya un rato rayado, pero vamos, como va a ser la última partida esta, ya apago el ordenador, reinicio todo, vale, ya está. Bueno, pues hemos ganado con un Mulligan a 5. Esta mano es mala contra él. Estamos otra vez igual. Esta mano no hace nada. Otro Mulligan. Esta mano es bastante mejor, lógicamente, porque al menos tiene hechizos. Nos la vamos a quedar, no como la anterior que eran todo tierras. Y nos vamos a quitar la Nisa o la Crasis. Es que la una sin la otra... Me voy a quitar la Nisa, ¿vale? Llevamos tres Nisas, he dejado tres Nisas, he quitado una de ellas, ¿verdad? Vamos a dejar la Crasis porque la podemos jugar por 4 de mana y es un 2-2 que bloquea y que robamos una carta y ganamos una vida. Vamos a hacerlo así. Y además no tenemos ni siquiera el doble verde, ¿no? Venga, va. Yo creo que es lo más inteligente. Vale, buen comienzo. Mana campeón ferviente. Bueno, mira, buen robo, ¿eh? Este estadio del paraíso es muy buen robo. Tierras, necesitamos tierras. Me la voy a quedar. Pero el único mana blanco que tenemos es la druida del paraíso, ¿eh? Es el problema de esta mano también, que no teníamos mana blanco y tenemos tres cartas blancas en mano. Sí que han dado extras de nivel, ¿no? El evento que hubo hace unos días daban 1000 puntos de experiencia por cada victoria. Hasta 3 victorias, creo que era, o algo así, ¿no? El evento. No me acuerdo cuál era. Es que no lo jugué tampoco. Pero sí que es cierto que la verdad es que esta temporada ha sobrado la experiencia. Yo hasta qué nivel he llegado. He llegado a nivel 120 o 130 y habrá gente que ha llegado mucho más. Es cierto que esta temporada la experiencia sobraba. Hemos ganado más nivel del que necesitábamos. Vamos a jugar la Druida del Paraíso. Y vamos a ver si hincha el caballo de la Legión de Ébano. Me va a dar rabia el no haber podido jugar el Matagigantes. Pero bueno. Estándar sacudida, gracias Juonex. Cierto, fue estándar sacudida, daban puntos de experiencia. 3 niveles, ya está, ¿no? Pero bueno, algo es algo. Pero era poco, sí, es cierto.
No, no quitan ninguna colección. En esta, cuando sale ahora, sale el jueves o el viernes, sale oficialmente Teros, Más allá de la muerte. No, no rotan, no sale ninguna colección de estándar. Vuelve a no tener mana negro, ¿eh? ¿Esto paga habilidades? Podemos bloquearle el cabello de Legión de Ébano con la Druida del Paraíso, ¿eh? Se lo matamos, no puede hincharlo. Es tentador, pero... No puede hincharlo, ¿verdad? Solo para lanzar un hechizo de caballero o de equipo, lo voy a bloquear. El evento de Domir daba 3.000 de experiencia. Era Momir. Era Momir, no era el estándar sacudida, ¿no? Vale. Es que no juego a ninguno de esos eventos. Es que los eventos que han sacado durante todas las navidades eran tan malos, me imagino que todos os habéis dado cuenta, ¿verdad? Los eventos eran siempre pagar un montón de oro o de gemas para las recompensas que eran todas estilos de cartas y cosas así. Hecho este bloqueo, porque en el siguiente turno, en el peor de los casos, podemos hacer decreto de devoción más tierra, ¿no? Esa es un poco mi idea. Aquí podemos pagar dos vidas, mata gigantes sobre esto y habremos pagado cuatro vidas en total. No es la mejor jugada de la historia, que digamos. Esto es siempre que hagamos objetivo, ¿verdad? De un hechizo, ¿vale? No de habilidades. Si se lo subimos a la mano con el Teferi, no nos hace el daño y ganamos un poquito más de tiempo. La otra opción es decreto de devoción al gigante aplastahuesos y ya está. Vamos a hacerlo. Adivinamos uno. Espérate, si no tenemos el blanco, claro, cierto, no tenemos el blanco. Vale, no pasa nada, no es el fin del mundo. Vamos a hacerlo igualmente. Venga, va, apaguemos las dos vidas, robamos una carta, profundizamos, le subimos el gigante a la mano, ganamos tiempo. Podría haber hecho matagigantes al gigante. Matagigantes al gigante, la casualidad. Vamos a hacerlo de esta manera. Él se va a ver forzado a atacar con su campeón ferviente a nuestro Teferi, nos lo mata, pero bueno, ganamos un poquito de tiempo. Creo que es buena jugada igualmente. Ganamos tiempo. Vale, llanurita. Perfecto. Me habría venido bien esta llanura en mano para no tener que pagar las dos vidas por el jardín del templo, pero ¿qué le vamos a hacer? Vale, y entonces ahora el siguiente turno, yo qué sé. La Crasis podemos hacerla 2-2, pero yo creo que no merece la pena. Haremos mata gigante seguramente al gigante aplastahuesos si lo juega. Bueno, tenemos dos buenos removal, ¿vale? Para lo que juegue él. Vale, vuelvo a jugar el gigante aplastahuesos a pelo. Vale, no perdemos vidas este turno. Me voy a dejar el mata. Uf, ¿qué hacemos? ¿Mata gigantes? Es que la opción del mata gigantes lo mata igualmente. Y ponemos un 1-2 para bloquear a esto. Y esto mata igual un. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Le matamos el mata gigantes, nos hace dos daños, pero muerto está. Y jugamos el mata gigantes. Vale, lo bueno del mata gigantes es que es instantáneo. Pero contra campeones fervientes no sirve si juega a Filoascua, porque solamente pega dos. Bueno, yo creo que es lo que tocaba, es lo que teníamos que hacer. Ah, es cierto, Starwitch Rika tiene razón, a estas alturas, y no han dicho nada todavía del pase de maestría de Teros. De todas maneras, tranquilos, porque mañana, no, mañana no, el jueves lanzan parche, ¿vale? El jueves hay una actualización del juego importante, no sé exactamente qué hora han dicho que va a ser la actualización, pero el jueves lanzan una actualización importante del juego, que va a ocupar bastante. Otro gigante aplastahuesos, no está mal. Vale, qué pena esto, ¿eh? Otra Crasis, me gusta. Voy a guardar el decreto de devoción, yo creo, para matar a ese gigante, ¿o no? Le mato el campeón ferviente este turno, él juega el gigante, yo juego una Crasis 4-4 que la puedo intercambiar por su gigante. Voy a matarlo ya. Vamos a matar a ese campeón ferviente, porque tenemos una buena posición en mesa ahora mismo y tenemos dos Crasis seguidas, ¿vale? La primera 4-4. La siguiente 5-5. Y a partir de ahí lo mismo, a lo mejor hasta incluso podemos llegar a ganar esta partida, ¿no?
Es cierto, es verdad. Ha tenido muy mala suerte él con las tierras. Triple estadio de torneos, que está muy bien para jugar criaturas y equipos, pero cuando tienes que jugar conjuros, tipo llevar a coacciones, no está pudiendo jugarlas. Vale, ganamos dos vidillas, robamos dos cartas, podemos bloquear al gigante aplastahuesos. Eso sí, como haga Filoasqua, nos vamos al váter, claro. Vale, otro posadero. No atacamos, estamos obligados a bloquear. Tienes a Filoasqua, ah, qué rabia, claro, la Filoasqua nos va a ganar esta partida. No va a atacar. Si no roba la quinta tierra, no va a atacar para intentar jugar algún día Filoasqua sobre ese gigante aplastabuesos que pegaría de 10 con Filoasqua. Sí, claro, la tierra sí que da mana para equipos y sí que da mana para criaturas, pero no para instantáneos, conjuros o cualquier otra cosa, claro. Pero sí que se está encontrando con muchos problemas de mana, tanto en la partida anterior como en esta, ¿no? La quinta tierra. Joder. Hemos perdido, chicos, la partida. Hemos perdido. Es que aunque bloqueemos, nos entran 6, bajamos a 8. Pero tenemos que bloquear. Bah. Ya podríamos haber robado algo que nos sirviese contra eso. Nos va a ganar de la forma más tonta del mundo. No perdemos este turno. No perdemos este turno, pero este ladronzuelo nos da un poquito más de vida y robamos dos cartas con el posadero y el ladronzuelo. Pero vamos, como tenga cualquier otra cosa más, tiene dos cartas en mano, como tenga cualquier otra cosa también perdemos, claro. Sí. No hemos perdido tampoco, ¿eh? Ya digo, este ladronzuelo puede llegar a darnos la vida. Estamos obligados a Chum bloquear otra vez. Nos baja a 4 de vida. No puede ser, venga ya. Joder, es que lo ha tenido todo lo perfecto en cada una de las jugadas de la partida. Mira, esto también no, bueno, no nos da la partida, pero nos da un turno extra. Venga, otra tierra. Tampoco hemos perdido todavía, pero hay que echar un bloquear aquí. Y aquí. No le podemos subir el gigante aplastahuesos. Bueno, por poder podríamos, pero sería tontería porque entonces nos hace dos daños y lo vuelve a jugar desde el top de la biblioteca en el siguiente turno y nos hace los dos daños. Bueno, nos mata igualmente, vamos. Tenemos que hacer doble chum block. Y ya está, y se acabó. Ah, no, que aquí no podemos ni bloquear, claro. Ah, equipa a la cruzada Puño Tormenta. Vale. En ese caso, le podemos subir la cruzada Puño Tormenta. Chum, bloqueamos ahí. Creo que ha hecho lo peor que podía hacer, ¿no? La peor opción posible. Robarnos un ladronzuelo atrevido. Creo que ha tomado la peor decisión posible. O sea, de todas las opciones que había, que era no hacer nada, simplemente atacar y ganar, ha tomado la peor de las decisiones. Venga ya, hombre. De broma, de broma. Killing Pablo, eso de deck no funciona, eso de exclamación deck aquí no funciona. Si miras debajo en la descripción del vídeo hay un enlace a todos mis mazos y está este, que es una band de aventuras. Al final la noche se me está haciendo más larga de lo que pensaba. Estas típicas partidas, claro, al mejor de tres partidas todo se va a media hora. Es que las aplicaciones, las apps que funcionan con eso del deck y tal son todas en inglés. Entonces prefiero tener una que funcione en español, ¿vale? La que funciona, el Deck Master que tenemos funciona en español, y mientras que no saquen las demás en inglés, o sea, en español, las que están en inglés, pues nada. Qué rayada el tema de la Filoasqua. Me voy a meter negar al final.
Voy a meterme un negar, al menos uno, por tener algo. Me voy a quitar una bestia enamoradiza. Sí, supongo que había alguna razón para equipar como ha equipado, pero desde luego al final, claro, sin saber lo que yo iba a hacer, era la peor opción, claro. Venga, jugamos primero. Hemos hecho Mulligan a 5 en la primera, hemos ganado. Mulligan a 6 en la segunda, hemos perdido. Y ahora tenemos una buena mano. Esta mano es bastante decente. Vamos a ver si es suficiente. Ha hecho el Mulligan a 6 ahora, ¿eh? También él tiene mala suerte. Hay que reconocer que él también ha hecho algún Mulligan a 5. Él nos puede ganar, ¿eh? Es un mazo que si sale bien, te gana igualmente. O sea, no es tan definitivo un Mulligan a 5. De hecho, nosotros le hemos ganado a él con Mulligan a 5. Teferis, no, gracias, ya tenemos uno. Y además queremos tierras. Queremos al menos una tierra más. Vale, sale con uno de los mejores bichos que puede tener. Vamos a pagar dos vidas y vamos a meter ya la Druida del Paraíso en juego. A él también ha hecho un Mulligan a 5 en la anterior y nos ha ganado. ¿Veis? Ya está, ya nos ha remontado. Vamos a intentar ganar tiempo en esta partida. Le subo la cruzada de puño tormenta a la mano. Y podríamos jugar el posadero de extremo duro. Pero creo que me voy a quedar enderezado para bloquear por si no tiene la tercera tierra. Es posible que no tenga la tercera tierra. Y en cualquier caso viene Nisa al siguiente turno. La juega girada. Por tanto, no va a atacar. Yo le bloquearía si atacase ahora. Vale. Podemos hacer Nisa. Podemos hacer Nisa, debemos hacer Nisa, yo creo. Es que hay que hacerla, vamos a ello. Vamos allá, jugamos Nisa, enderezamos. Y yo creo que incluso atacamos. Y no nos puede matar la Nisa el siguiente turno si bloqueamos. Vamos a ver si esto sale bien. Más uno, enderezamos una llanura, que tenemos dos generadores blancos y no necesitamos tantos, y los bosques son más importantes. Y la pregunta es si atacar o no atacar. Yo creo que sí, si hace doble lock no me importa matarle esa cruzada puño tormenta. Vale, no bloquea, perfecto. Aquí perdemos vida, vale. Va a atacar a Nisa y yo creo que vamos a bloquear para que no mate a Nisa. Vale, el número del taladro ahora mismo no es muy importante. Cierto, Neo, es la primera vez que he juntado dos manas negros en mesa, el pobre, sí. Puedo hacer jinetes homicidas. Ya no, porque ha gastado un mana negro. Podríamos copiarnos el ataque. Perdería el turno completo, pero va por Teferi. Vale, Teferi me parece bien. Nos ha quitado la Crasis, que era mi gran baza, mi gran sueño. Ah, vale, y nos mata la Nisa con la sujeción letal, que sí que es instantáneo. Es que ganamos tanto tiempo con estas jugadas.
atacar con las dos, no va a bloquear, obviamente. Vamos a hacer Teferi, vamos a volver a sacrificar este Teferi por la causa. Al fin y al cabo es mucha ventaja de cartas y de tempo, si es que el Teferi es que es absurdamente bueno. Y voy a pagar aquí dos vidillas para meter ya un posadero de extremo duro. Y ya está, y finalizamos el turno. Vale, tiene que estar un poco como digamos obligado a atacar a este Teferi. Así no nos... Si mientras esté el Teferi, podríamos incluso bloquear con este posadero aquí, al caballero. O forzarle a hinchar, y entonces perdería más o menos... Tampoco perdería el turno entero. Creo que el bloque inteligente es ese. La bloqueamos así. Hemos top deckado una Nisa con maná suficiente, vamos a ver. Sí, estaba dudándose obligarle, no, pero es que en el fondo va a poder dopar, nos mata la tierra y juega la cruzada puño tormenta igualmente. No sé qué está pensando. Se ha parado la prioridad en su turno, en su este, y no está jugando nada. No sé por qué. No tiene nada que hacer, deja que esto se muera y listo. Y no puede hacer ahora ya Filo Ascua, porque no la puedo jugar a velocidad instantánea por culpa del Teferi. La cuestión, me gustaría quedarme enderezado el siguiente turno para meterle un mata gigantes que nos espere, pero es que es muy tentador la Nisa. Jugaremos la Nisa, otra vez. Porque ponemos otro 3-3 en mesa y estamos muy agresivos. Es que le vamos a matar atacando. Sí, es un poco mi idea, forzarle, quería baitearle efectivamente Neo. Y quería baitearle un poco, que hinche el caballero y en respuesta pillarle con el mata gigantes. Aquí yo creo que él ha perdido la conexión, porque se ha parado la prioridad en un momento en el que no podía hacer absolutamente nada, ¿no? Está ya hecho, digamos, esto. Y ya digo, Filo Ascua no puede jugarla porque hay un Teferi. Le impide jugar cosas a velocidad de instantáneo. Así que bueno, ahí está la cosa. Yo creo que ha perdido la conexión, ¿eh? No es normal que... O la he perdido yo. Pero vamos, no es normal porque tampoco hay ninguna situación actual en la que pueda hacer nada en este momento. Uf, tengo que responder a Marsal Oye, que me ha escrito un mensaje, tengo que responder. Por cierto, si hay gente que está esperando que le responda cosas, que espere. Ya llegará. Ah, vale, vale. Las donaciones no están saltando notificación en pantalla. Tengo que mirar eso porque no están saltando. Efectivamente, pues voy a aprovechar ahora, ¿vale? Que la acabo de ver ahora mismo. Alejandro Campa, muchísimas gracias por la donación. $5. Muchísimas gracias, Alejandro Campa Iglesias, por la donación. Se agradece un montón el apoyo, pero un montonazo. Y Odín Martínez, por cierto, también. Muchas gracias por la donación, por ese euro donado. Muchísimas gracias. Vale, ¿qué más tengo por aquí? Es que claro, a ver, ¿dónde estamos? Ah, estamos bien. Estamos bien. Podemos hacer Nisa, enderezar tierra. Y con el ladonzuelo atrevido a subirle algo a la mano. Venga, va. No puedo jugar nada a velocidad instantánea, así que ahora no nos va a sorprender con nada. Y podemos hacer mata gigantes o ladronzuelo. Voy a enderezar la tierra... Voy a enderezar la tierra cualquiera de ellas, en el fondo. Qué caca, ¿no? Es que la Nisa es súper tentadora, pero me giro mucho en un momento en el que no me quiero girar. No voy a jugar el posadero, me voy a quedar enderezado con estos dos, yo creo. No voy a atacar con la druida del paraíso, vamos a atacar únicamente con la llanura que tenemos. 4 y 1, 5... Bueno, podemos atacar con la druida del paraíso, ahora que lo pienso. Y tendríamos aún así 5 de maná para hacer 2 por aquí y 3 por aquí. Vale, esa es mi idea, ¿vale? Yo creo que vamos a atacar con los dos. No creo que él quiera bloquear. Si tiene Filo Ascua o si me mata el Teferi ya me va a dar igual porque tenemos el ladronzuelo como protección y además él mata gigantes. Venga, va, atacaremos con los dos. Joder, nuestro oponente me está tocando un poco las narices. ¡Ey, Hazashi Hanzo! Acabo de ver tu correo. ¿Sigues por ahí, Hazashi, en el chat? No sé si Hazashi Hanzo se fue. Sí, sigues por aquí, Hazashi. Hazashi, acabo de ver tu correo.
Voy a atacar con las dos. Ya digo, tenemos 5 de maná para hacer ladronzuelo y mata gigantes. Acabo de ver tu correo, a ver qué pones. Vale, sí, por supuesto. Pero lo digo, lo voy a decir en general a todo el mundo, que este domingo hacemos la presentación de Teros exclusiva para Magic Block TK y que se puede pasar todo el que quiera, ¿vale? Para jugar tenéis que apuntaros en teros@magicblocktk.com, ¿vale? Pero si queréis simplemente pasaros a saludar, a conocernos y tal, genial, pasaos todos, ¿vale? Perfecto. ¿Vale? Vale, aquí vamos a perder una vida y robar una carta extra. Le va a favorecer más a él que a mí, pero bueno. Se ha ido a dormir, ¿no? Pero se habrá ido hace muy poquito. Vale, pues ya lo sabéis. Ah, buenas noches, Neo, ponía. Sí, es cierto, lo acabo de leer. Que Hazasi se acaba de despedir, sí. Vale, ahora sí que vamos a bloquear. Bloqueamos ahí. Y si juega cualquier cosa, tenemos dos bazas. Vale, hincha al caballero de la Legión de Ébano, el cual va a morir vía matagigantes. Y la cruzada puño tormenta se la podríamos subir a la mano, pero nos lo vamos a guardar el ladronzuelo para la hipotética y eventual filo ascua. Le quedan 6 vidas, ¿vale? Al final le va a matar su propia cruzada. Oh, qué feo, nos mata el Teferi, ya da igual porque tenemos ladronzuelo atrevido. Y con Nissa le matamos, de hecho. Si robamos tierra. Ah, no, aunque no robemos tierra. Victoria, Victoria, partidaza, ¿eh? Uy, Yago Regueira pregunta que qué mazos voy a probar en el Early Access. Voy a jugar, sobre todo, me molan mucho los mazos, las ideas de devoción, la devoción azul, la devoción blanca y la devoción negra son los que más me han molado hasta ahora, ¿vale? Esos tres primeros colores. Pero vamos, yo creo que seguro que una devoción de cada color, blanca, azul, negra, roja, verde, seguro que mazos de devoción de cada uno de los 5 colores, ¿vale? Luego seguro que vamos a jugar algún mazo de encantamientos, porque hay un montón de posibilidades de encantamientos y tal, así que 5 colores, 5 devociones, mazo de encantamientos y luego un mazo de algo de cementerio y de escapatoria y todo ese rollo. Así que tengo 7 mazos que seguro que voy a jugar. Aún no tengo los listados, los tengo que mirar mañana por la mañana. Mañana por la mañana tengo que hacer eso, tengo que mirarme bien todo el listado de la colección, todas las cartas, aprendérmelas bien, aprenderme bien la colección para jugar esa baraja sellada que quiero jugar para hacerla con calidad y hacer un tutorial para que juegues las presentaciones este fin de semana. Quiero hacer un tutorial que va a ser publicado el jueves por la mañana. Así que mañana tengo mucho trabajo, ¿vale? Y en construido esos 7 mazos. Voy a hacer mañana, ya para despedirnos, voy a hacer mañana a partir de las 6 de la tarde en YouTube y a partir de las 10 de la noche en Twitch. Así estoy un poco en los dos bandos y todo el mundo queda contento. Es que tampoco me sé todas las cartas, la verdad. He hecho de momento el análisis de los 3 primeros colores, azul, blanco y negro. Me falta hacer el análisis rojo, verde, multicolor e incoloro. Y mañana por la mañana haré eso. Me haré, de hecho, los 3 resúmenes. Me haré ahí mis 3 horazas de... Mañana tengo el día libre, así que lo voy a dedicar todo a Magic. Me haré mis 3 horas, una hora para cada uno de los 3 colores. Y luego además me aprenderé bien la colección para jugar limitado, prepararé los mazos de estándar. La verdad es que no me va a dar tiempo, es que no sé cómo voy a hacer mañana. Voy a ir con el tiempo súper justo. Ha salido una noche bastante bien, ¿vale? Al final, best of 3, hemos jugado mazos muy interesantes. Me han gustado mucho al final. Son divertidos, no son mi estilo, no me han convencido del todo, pero la band de aventuras y la Mardu Sacrifice han quedado chulas, han quedado bien, me han gustado. Yo no sé a vosotros. Las tenéis debajo del vídeo en el enlace de EtherHub, ¿vale? La band ramp no la he subido a EtherHub, la voy a subir ahora, ¿vale? Para que la tengáis ya. No la he jugado hoy, esta band ramp, pero la pienso jugar en el próximo directo que hagamos un poco rankeando. La jugaremos. A ver si llego a mítico. No, a mítico, a ver si llego a diamante pronto. En cuanto llegue a diamante pronto, ya va a estar un poco el trabajo hecho. Y a ver si este mes no me queda a medias como el mes pasado. Que es que fijaos, estamos ¿a qué día estamos hoy? A día 15. Hoy es el segundo día que rankeo en todo el mes. O sea, estamos a día 15. Si es que no me da la vida para rankear. Rankear quita muchas horas. Muchas horas que yo dedico a crear contenido, no a rankear. Y aquí, aunque haga un directo de vez en cuando rankeando, no es suficiente. No es suficiente. Me da mucha rabia, pero así es la vida. Vale, os he dejado
la Band Ramp, esta que acabo de mostraros, que es la próxima que voy a jugar en ranking, ya hizo 10-0 en el fin de semana, en el Mythic Championship Qualifier. Y la quiero jugar en el próximo directo que hagamos rankeando, jugaremos este mazo seguramente. Os lo dejo ya debajo del vídeo en el enlace a Etherhub para que lo podáis ver. Y nada, yo creo que vamos a concluir aquí. Como digo, muchas gracias a Odín Martínez por esa donación. Alejandro Campa también ha donado. A todos los que habéis donado unos bits. Neo ha donado bits. Cocas también ha donado unos cuantos bits. Leandro también ha donado un par de bits. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos los que habéis estado por ahí. En Neo, por supuesto, ya no solamente por las donaciones, sino por todo el apoyo y todo lo que hace en el canal. Si existe el Discord es gracias a él y toda la moderación en los directos y todo eso. Y hoy me voy a ir a dormir ya. Mañana tengo un día súper duro, ya digo, mañana. Tengo 3 horas seguro de analizar los colores que me faltan, ¿vale? Y luego otras 3 horas seguro preparando los mazos de estándar. Y luego por la noche, a partir de las 6 de la tarde, pues por lo menos otras 6 u 8 horas jugando habrá, ¿vale? Habrá por lo menos 4 horas en YouTube y otras 2 o 3 en Twitch seguro. Y grabar además un vídeo de 1 hora tutorial de cómo jugar la baraja sellada, de cómo jugar limitado para la presentación de Teros del fin de semana. Así que mañana me esperan 13, algo ha sonado, que se cae algo por ahí, 13 o 14 horas de Magic seguro que me tocan mañana, así que mañana va a ser un día muy duro. La guerra de los bits, no, pero no podéis esperar al último momento para la guerra de los bits, que entonces no puedo apagar. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado ahí. Hey, a Goblin, que no le he saludado, te acabo de ver, Nox Game, a Jugonex, Magnuza, a Neo, por supuesto, Paco, que ya se fue a dormir hace un rato, Cárcel Mago, bueno, a todos, a Yago Regueira. Es que al final, si me pongo a saludar a todos, sería imposible. Así que nada, voy a terminar de aquí. Ha sido una noche bastante, bastante buena, Best of 3. No sé si os ha gustado, yo me lo he pasado bien jugando Best of 3. Y bueno, mañana tenemos un día súper duro, así que todos, a dormir, a descansar y a lo que sea, ¿vale? Así que muchas gracias por haber estado ahí, espero que os haya gustado. Nos vemos y gracias a Neo por esos 108 bits. No me hagáis esto justo cuando quiera apagar e irme a dormir. Mañana nos vemos. Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí. Hasta mañana.